Pues ahora voy a aprovechar y me voy a por fuera. Bueno, esto. LOL, el Numa King de Quest. Hombre. Venga. Estaría chulo que también te tocara los estos, ¿no? Los Marus y estas cosas, los nueve, ¿no? Eso ya tampoco toca. No sé. Se le podría decir porque eso lo tocó para que, como éramos muy flojos, pero ahora ya no somos tan flojos, se le podría decir. Chavales, apoyar el stream. Me vas a callar, No, así no se apoya el stream. El stream oye, se apoya el gilipollas, el stream, eso es. Acordaos que sí. Va, pandas subnormales. El bueno funciona. Madre mía. Madre mía. Así como se va a iniciar un stream, ¿sabes? Si lo primero que se dice. ¡Mamá! Vaya panda es uno, vale, espero que me toca jugar. La hostia. Pues se estrenó él. Esta pantalla no es, esta pantalla del puto. Encima que te hacemos beatbox en directo, loco, con el mamá y esas cosas. Beatbox no, tenéis que atrás a ver el stream, locos. Serrucho. Y decirme si se ve bien, escribir en el chat, a ver si funcionan las cosas, que me he montado en 10 minutos. Family stream, ¿no? ¿Cómo es? Perfecto. Me queréis dar puto grupo al mago. O soy gilipollas, no sabéis. No, Roberto. Ala, me pongo a atacar a todos. El que sobreviva a un eslice vive. Tony. Vamos a bajar el volumen un poco. Tony, ¿el chatbox se ve cuando hablas? Estoy entrando yo en el momento. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos para streamear el Mir, ya tenemos montado uno que repara el Mir. Vamos a morir todos. Darme grupo. ¿Dónde habéis caído? A ver, y nos ha hecho picadillo. Ya te levanto. Picadillo de. Pues nada, desloreamos primero. Levántelo, semi, sí. Picadillo de chapa, los ha hecho. Resucita al Kamaza para que te ayude. O al Toa. Estoy vivo, yo no muero. Venga. ¿Qué tal, JL? ¿Qué pasó? Pues te digo, pensaba que pegaba menos y me he quedado ahí para correr un poco y me ha hecho. Claro. Europa sí, Pedro, pasar el puto arma, ¿no? Te digo, ¿sabes? Ha quedado aquí abajo uno, tío, la puta madre. El Tony que no habla sigue vivo. Ah, vale, está muteado, estará en casa. Tranqui, me lo llevo yo. Al Tony me lo he follado yo, le metí un elice. Ese es un momento, en verdad. No me deis resu, me estoy conectando al Twister. Tranqui, me lo llevo. Ah, se ve guapo, tío. Se ve bien, ¿no? Sí. Bueno. A ver, lo pongo en grande, a ver qué tal. A ver, muévete, si puedes. Déjalo aquí, tranqui, que es un bicho, tampoco. Se ve bien, ¿no? Vale, a Desaña. Ojo, que viene. Hostia, puta. Quítale brilla al personaje, yo. No, vale, se va igual. Pero mata la pesca, a ver. Mata la pesca, mata, me llevo estos bichos. Kamaza ha caído. Byron, tú sabes que los trapeas, ¿verdad? Sí, pero si están llevando para la derecha todo. Da igual si lo trapeas. Pero algo mejor se va. Se ve mucho mejor, para mi gusto. Un brillo. Ya, me ha dejado como tú quieras. ¿Se lo quedo yo o qué? Vivo. No, sí, yo sí. También. Bueno, vale. Pero mata a la pet y te acabo de llevar estos dos que de aquí haciendo por culo, que... Ya, muerta. ¿Está muerto? No, la pet muerta. Ah, vale. No muero. Tranqui. Yo muero cuando me despist. Tranqui. ¿Te despiste? Ya estoy, me podéis dar resumando.
Espérate que están trapeando los bichos porque no vengan, porque el KR es una mierda. Sí, cuando estéis los dos. A ver, os ha gustado la mochila, ¿eh? Cuando han tenido que realizar el juego. Muy bien. Esta corre mucho, tío. ¿En qué estáis matando? ¿En qué habéis caído? Jaqen. Jaqen. Vale. Te aconsejo que hagas trampa, pet, elimine pet. Me levanto, Venga. Ojo, o el recto no tiene que levantar, pero bueno. Y al guard ese de ahí, no sé si lo vamos a poder levantar, Bueno, yo no lo veo. Vale, ya lo he levantado. ¿Está el arso o no está el arso? Voy. Sí, estoy aquí en la puerta, muerto. Pero da igual, si está levanto, de una. Venga. Va. Un resu, Evo. A ver si me pedido algo. Myron, te toca ir a trapear. Va, según Sammy. Oh, me han comprado algo. Lo está mal. Ahí, pum. 39 milloncitos. ¿En serio? Espera. Pues nada. Se mueve el puto bicho justo cuando te da rezo. Espérate. ¿Cómo que vendes Spirits por Pay? ¿Qué es eso que vendes Spirit Drugs por Pay? A ver. No creo que sean Spirit Drugs, ¿eh? Es de bosses. Ah, vale. Díselo yo. Yo te vendo la Resu por 5 pi. Hombre. Tan mal espíritu yo. Bueno, no, entonces no. Tenemos que ir de Rus. El 23 el viernes noche. No, todavía quedan 18. Vale. ¿Te levanto, Johnny? Levántame. Que pega un guas solo. Déjate. No, vamos cargando doble. Nada, gasta de macho, tío. He pillado 200 años entre alguien. No me levanto. Muy bien, Tony. No sé si el Toa. Muy bien, Tony. Muy bien. Hostia. El Toa aguanta. Ya no, bueno. Venga, a matar esa basura, he dicho. Yo no me. El puto semi ese, tío. El Tony, que se ha marcado una buena. Puto magos. ¡Ope! ¡Ope! Qué grande, tío. Puta, que me ahogo. A gastar botas, gilipollas. Dios, casi me ahogo, la hostia. Hombre, ¿qué dice Fran? Dice. Se ve bien, ¿no? Se ve guay, ¿no, Fran? ¿Te mola cómo se ve? Dale. Buena. Hostia, es que así no vamos a matar en la vida y son aquí una hora, ¿eh? Te levanto, Javi. No, bueno. Si hay un vampiro, ¿cómo? Hay un vampiro, tío. Sí, ¿y esto? A mí esto me da muy petado, ¿eh? Mierda, me falta. Pues ya lo ponemos adelante. Me falta la Red Box que no tengo puesta. Madre que me parió. Bueno. Mola, si así se ve bien, así lo haremos el Mir. El Mir tendrá este overlay, madre mía. Currate un overlay en un momento, ¿no? ¿Vas a jugar, John, en esa pantalla tan pequeña al mío? Roberto, eso es como lo ves tú, ¿vale? Bueno. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que veo la pantalla, un cuadradito que ocupa menos de la mitad de la pantalla, el chat y tu cabezón abajo. Pues eso. Pues así es como se va a ver el MIR, porque lo juego en ventana, ¿vale? Y no voy a ocurrir otro verle para esto. Se va a quedar así. El espectro vino. No, si lo pones en ventana grande se le ve guay. ¿Cuánto, Johnny? Que te quedas sin el chat. Ya, no, el chat está, el chat existe. Lo que no tengo son las alertas. Si no, muero, Bueno, mejor, sí. Bueno, cuando matéis el bicho me avisáis, ¿vale? Y me pongo a mirar el juego, porque. Levanto, tío. Iron. Paquetes. Cuando te venga un bicho, patada y trapeo. Que no me va tan rápido yo en los PC, tío. Para hacer eso, ¿sabes? Si no lo haría. Pero no me vaca. Paquetes, venga, Fran, hasta luego. Boys, tiene unos boys. Y estos chavales, lo que pasa es que tú juegas con un atajo de paquetes. He dropado los sacos, tío, he dropado los putos sacos. Rapealo, que llegas. Ahora. Ahí está. Está cayendo a curar a Javi. Ahí está.
4 o 5 segundos. Si vienen los mierdas estos. Luego se configura la Xbox, que luego no se llamaba el Overlay S, al parecer. Cántame, Edgar. Voy. Me pilla. No. Ay, Dios mío. Dios mío, no se puede, tío. Vamos a ver. Vamos a ver, Javi. Ahí está. Todo bien. Bueno, pues 1600. Saque conjunto al Oliver y Benji. Lo levanto, eh. Tenéis que quitar dos pasos, tío, con ese puto. Pues sí. ¿Toda? No, me da tiempo, tío. Vivo aquí en este, tío. Mata ya el puto bicho. Ya me estoy rayando, tío. Venir aquí más de FP de toda la noche, tío. Dale, Javi. Otro. Tengo uno. Sí, que uno, ya aquí dentro para ahora, bro. No me puedo quitar. Joder, tío, no me da. Tengo uno. Muero, trans, tío, doble. Es que con el trampa, tío, me mata, tío. Resto Camasa. Doble trans. ¡Mátalo! Integral este. ¿Qué es eso? Demon Crystal, No. Todo está muerto. Priest Brace aquí, Priest Brace. Sí, pero creo que es de... Ese es mío. Has dropado hasta el alma, loco, si está vacío. Estoy pelado, tío, no tengo nada. Pelado. El toda libertad, claro, no os preocupéis. Echadle pues a todos los. No maten el killer, Ojo, cuidado que el puto toda. El todo no sube los jefes del perro, ¿sabes? Matar todos los putos semis, tío, va. Algún tau que se lleve allá en esencias todavía. Algún tau que lo deje por si podemos sacar el tiempo. Matarlo todo. Lo cargamos de fuera. No vamos a perder tiempo en matarlo, tío. Ya. Coge las cosas y nos vamos, tío. Se están matando putos semis. Tiene la mantel. Tenéis por ahí. Dejadlo metiendo el lureado porque por lo menos cae. Esqueleto, a mí el largo. Tienen todo lo demás, ¿no? De todo. No, la mía, esa no es mía, esa no es mía. ¿Tenéis todo lo vuestro? Es una de 50. Tienen todo, ¿no? ¿Tenéis todo? Tomaréis un sí, matamos. Vale. Me falta el brazalete y la armadura. Todo lo tengo yo, brother. Venga. No te preocupes. Estoy diciendo. Armadura. Vamos. Tírame al suelo. ¿Dónde estás? Juan, espérate, vete para allá, vete para la gira. Corre. Está el boss. ¿Dónde está el Toa? Estoy aquí al lado del boss. Vosotros. Me dejáis loco. Espérate. ¿Le sacamos aquí una peta a esta mierda? Trapea. Mira, trabajar todo, que pasa así arriba. Hazte luego. No te preocupes, tanque de vida, aunque maten el bicho y ya está. Me he muerto. Voy a matar al bicho. Roberto, muerto. Necesito espacio, ¿no? Espérate. No le metáis tempest, tío. Voy, por favor, voy. Voy. ¿Pero quién es el gilipollas que está echándole tempest a un bicho con ADV5? Vale. Con fuego, de 3. No creas. Roberto, tranquilo. No falta que escupas a la gente. ¿Cómo que no? Pisar cuello, escupir gente. ¿Quién es el tío que le está pegando con todo el lado, por favor? Trapeo.
Es más que esto es a rayos, ¿sabes? No sé por qué le estáis pegando a fuego. Pasa nada, pegando si la cae, güey, puto bicho. Hombre, pues me está pegando la copa desde abajo. Deja de chavales, que haga lo que quiera. Coja de cameles, tío. Sí. Está bien, está bien. Al final te caliento, Roberto. Ven a mi casa. Tony, llamo a tu casa. ¿Quieres que llame a tu casa y te despierto a la niña? No juegues con fuego. Yo te he dicho que con eso no se juega. Con lo que quieras, pero con eso no. Niña, tampoco te habla. El próximo parto encima del pecho, tío. No, o sea, ella me va a hacer nada, Madre mía. Es la peor amenaza que le pueden hacer a un padre con un niño, Totalmente. Pero eso al Reiko, que no habla, pero está tumbado en el suelo mirando el cielo. Cuidado que se muere, tú, Reiko. Estaría emparejado, ¿Qué ha pasado? ¿Reiko quién? Estoy gastando muchas potas, tío. Toma el por culo. Este tío se ha quedado loco, tío. Lo ha cogido el Roberto allá, lo callado, el hijo de puta. Sí, tenemos tres en Alter Weapon ya. No, no, el espíritu, te lo he guardado, No, el espíritu no hay. Si quieres, te streameo. Y si no hay espíritu, te echo del clan. Me ha brotado un montón de las camules. No me streame. Vale. Tiro la camule. Creía, harto. Llegamos en un topo. Y también he tirado suchas. Cogerlo, no sé de quién coño son. ¿Qué suchas? Sí. Ay, era muerto. Es turrón, ¿no? Me voy a donar. No, me voy a donar. Turrón, Nos hemos dejado ahí todas las cosas y ahora. No. No sé. Esto ya está como siempre. Aquí en la peña como loca. Vamos a matar al bicho. Venga, tiene luz. Mira el vampir. Me falta calle, tío. Me falta calle. Mira el kiwayón, lo llevo para la playa. El vampir dice. Matar los amagos los tres. Yo tengo el nipper y el vampiro. Me he muertito. Se lo he tirado a alguien. Me lo llevo a la playa, ¿sabes? Me lo llevo a la playa. Estoy en la playa. Literalmente estoy en la playa, muerto. Sí. No llega ni a la primera boya, Roberto. Me lo llevo a la playa. Es que llevaba un boys, tío. Llevaba un boys. Totalmente la ducha, sí. El gigante. A ver, yo solamente voy a decir una cosa. Han pasado tres tapos por delante mía y ninguno me ha resucitado. Ataca a todos y se van los tres al suelo. Dale, no pasa nada. ¿Cómo que no me da la puri, güey? Te mueres, loco. Madre mía, tío, esto parece pollo sin cabeza. ¿Dónde está Levo? ¿Dónde está Levo? Ah, tranquilos, yo lo aguanto, tranquilos. Madre mía. Más bichitos. Más bichitos. A ver, ¿os queréis que estar quietos y esperar un segundo, por favor? Y hacer las cosas como se deben de hacer. Estamos rodeados de putos zoquetes. Eliminar esa puta peta de abajo, ¿no? Ahí te mueres. Ahora, ya he muerto yo también. No hay manera, tío. Intentas trapear los bichos y todo de un subnormal que se te acerque y te los destrapea a todos. Estoy hasta la polla. No trapeo un puto bicho más. Estoy por culo, tío. Lo que están haciendo por un puto jabal. Hostia, ya que zoquetes, tío. Y lo que quiero es pasar por, tío. No. Malure. Pues llévate a tomar por culo. Te atrás los cojones ya. Nada, toma por culo. Que os mate a todos y luego hago lo que tengo que hacer. Seguid con la Tempest pegando y todo. Cuando matéis todo, salgo del trance. A tomar por culo ya. Panda de inútiles. Me cago en Dios. Toma, puro muerto. ¿Que te quieres apartar ya? ¿Te quieres apartar de mí? Me cago en Dios, el puto war ese. Hostia puta, ya. Otro subnormal. Para que me lo quites. Mira, otra vez. Sí, para que te lo quite. Me tiran los bichos encima. Tú es que eres tonto hasta por donde me has. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Qué puta panda de zoquetes. Hostia puta. No se puede jugar así, tío. O sea, ¿cómo? ¿Vosotros cuánto tiempo llevamos jugando esta mierda? ¿Dos días o cómo va el tema? A ver. Que me he muerto y todo con el tío este. Hostia puta, ya. A ver, hostia. Ya lo mato yo. ¡Que no lo echéis! ¿Pues quién está echando pois? Ah, no, es la magia del bicho ya. Me cago en Dios, que os mato ya. Hala, ya está colocado. Me traiga un bicho, lo reviento, aviso. O sea, es que lo reviento, me la pela el nuke. Y el que lo mueva, muere también. Hostia puta, demasiado ya. Mañana vamos a hacer coordinación, chaval. Mañana, curso de coordinación, no de descoordinación, que es lo que tenéis vosotros, hijos de puta. ¿A qué le mate ese puto mago de mierda, arriba? Me parece patético, la verdad. Pon hawaiian, chaval, y palma y todo, me cago en su madre ya. Un hawaiian, no, un gigante.
Hawaiian 5, Bazo Gamón, que es uno. No, es que no nos ha matado ni el Hawaiian, nos han matado el resto de putos bichos que hay alrededor, o sea, es muy triste. Oye, Resu, un ratadillo, Resu. Oye, Resu, dame un tao. No decía Frank que me llame Resu, ¿sabes? En vez de Akuma, Resu. ¿Quién ha muerto por aquí, tío? ¿Por qué hay amuletos en el suelo? ¿Quién se ha muerto aquí? Yo, son amuletos a 3 y a 5, bueno, oye, yo, dame Resu. A ver, ¿qué haces ahí puesto? A ver, ¿cómo eres tan subnormal tú también poner debajo? Es que me cago en Dios. O sea, de verdad, ¿cuánto me sale el 4 juego? O sea, para preguntar, ¿sabes? O sea. Ni que hubiesen sacado la versión. Ni que sea una beta, ¿sabes? Que está ahora en desarrollo el juego o algo. ¿Quién trae esa serpiente? Oye, Red, ¿te ha gustado, tío? Es que madre mía, tío. Es imposible jugar así con toda esta panda de inútiles. Yo solo te diré que ha habido un momento que se estaba yendo el Arzo y le he hecho vea con y me caigo en Chihuahua y ha llevado mierda. Me ha pegado por tu culpa, tonto. Sí, Están intentando colocar el bicho, ¿sabes? Y el subnormal del lanzo, quítamelo y te tira toda la lune. O sea, ¿qué esperas que haga? Soy. O sea, yo no me teletransporto, ¿sabes? Yo con lo que llevo lo llevo. Sí, pero me lo tienes encima, te quito el jabón y sigues corriendo con la lune por mí, o sea. Pues no, empresas hasta que le echas por 1500 fotos, ¿sabes? Está proof. ¿Quién ha tirado Kages? A ver, ¿quién ha tirado Kages? Yo. Mira, tío, ¿quién hace grupo conmigo, por favor? O sea, yo me separo de este grupo. ¿Quién ha soltado Kages? A ver. Me voy a llamar un momento. ¿A quién tengo? No matas el bicho. ¿El bicho? Vale. Vaya puñalada, tío. Madre mía. Vaya puñalada. Se ha bugueado, creo. Se ha asustado. Ha visto que le metió a Saul y se ha acojonado. Sí, se bugaron los caes. Y aparte de usted, los bichos, todos corriendo, digo, va. Defi, ya haremos un rato. Yo también, ¿por qué no tenías Frank? Y con la de atrás, pero. ¿Resu? A ver, otra vez. Y luego vais a que los caen. Es que es para reventarlo también. Y se buguearon, ¿sabes? A pillarlo en un callejón, tío. El programa ese de los chinos, humor amarillo, ¿no era? Sí, uno de hoy. También hay uno en Canadá que es inútiles al volante, ¿sabes? ¿Sí, o qué? Les dan un coche manual, pues aquí es parecido, es como monos al volante, ¿sabes? Me cago en Dios, pa' un jabollón. Hostia puta, la peña tú. Bueno, ellos lo mejor en lo que han caído es un Tera, tío. Ah, siguiente sí, carrera, que tomas por culo. Ah, la toma. Me la pelo. Otro correr. A mí me paran. He sentido algo en la fuerza, está cerca, me quedo quieto. Los midi-clorianos. Ah, sí, no, es que hizo el crono una promoción de volver los chas, toco. ¿Qué más a la izquierda está? Mira, la SG. Mira, ves, me hacéis soltar tantas palabras que se me va la gente del stream. Me bajo de 6 a 5. Porque me cago en vuestros putos muertos, inútiles. ¿Qué han hecho ahí, Inter? ¿O qué coño ha sido eso, tío? Inter, tú también estás de quieto que te reviento. A ver, ¿dejáis ya de correr? Que no hay que llevar el bicho a la otra puta punta del KR. Que no hace falta, que se mata aquí mismo, ¿vale? Ya no se fían. Ni que fuese un puto tirael que hay que colocar o algo, ¿sabes? No ponga pet, yo no ponga pet. Tú deja la peta ahí arriba y que no toquen nada más. Que no pegue a nadie más. Es que los otros guards pueden pegar. Los otros guards que no peguen, que lo mueven. Que se estén quietos, está bien. Ya está, yo también. Estos putos Marus, haber sido Dios, la verdad. Ahora vengo. No que lo matáis, dale. Un momentito. Yo quiero matar, Menos mal que el Luz los ha matado a todos, hijos de puta. Si no... a ver, ¿quién es ese mago que está pegado a mí? El Rico. Rico, súbete un paso o te mato. Tendría que ir a buscar putas, en verdad. Rico, sube un paso. En diagonal. Rico. Yo muevo al Reiko, lo va a mover mi puli al final, ya verás. No, pero eso no. No, que ha echado el fuego, ¿eh? Dios, es que el otro es gilipollas. No, ¿quieres cerrar ese war? El fuego, ahora sí. Es que no veía el fuego. Puto John haciendo el gesto del dictador ahí de cortar el fuego.
No haces una idea, qué mala hostia me pone este juego. Por eso lo dejé de jugar, tío. Uno de los motivos principales, la mala hostia que me ponía. Buah, buah, como se mueva, mato a mí, ya está, definitivamente. Que lo vas a tirar, que lo vas a tirar. Ese es el Nasker, el que está hablando. Sí, es el Nasker, Coño, que pues, se están devolviendo chat, ¿por qué no pide suyo? Roberto, deja de hacer el gilipollas. Deja de hacer el gilipollas, ¿vale, tío? Alguien brazo, lo he visto, Riddick, lo he visto. Me mejora. ¿Has visto? Sí, lo he visto. ¿Qué? Yo lo he visto todo. ¿Qué es eso? ¿Qué ha caído? Yo no he visto nada. Un PI. Ah, pero yo tengo de 44, no me vale. Pues nada, a qué más. Tengo un PI, chavales. Para el clan. Ariel Brafe. Brafe de 40. Estoy rebotando, no maten. Ah, qué mierda nos dan. 10.000 o así. No, que va. Si dan 1.000. Uy, sí. ¿Por qué está reco muerto, tío? Si es de los buenos aún, pero. Porque los mata a los calvos. Madre mía. ¿Qué le pasa escupiendo en este bicho, tío? Ya. Está tomar por culo. Avísame. Listo. ¿Qué pasa? ¿Algún puto todo entrar aquí? Lo reviento. Que te quites. ¿Qué es? Dale, Roberto, ya lo quemo luego. Oh, mira, mi quest. Perfecto. No, no es caceta, es el lente. Darken. Me ha la quest. El Darken, ¿sabes? Ahora. Ya verás, ¿sabes cuántos muertos hay ahora? Aquí no hay bichos, ¿vale? La cueva está vacía, ¿vale? No hay que morir, chavales. No hay que morir, no es necesario. Si le encontramos cerca de alguna piedra, lo matáis entre todos los Que maten los putos magos, yo miro. Vale. Mira, podemos pegarle en 8 huecos. Los magos pueden pegar desde fuera, con toda la gente que somos. Sí. Van a tumbarse. ¿Y quién se puede aguantar? Ah, los taos aguantan los pepinazos del bicho, ¿no? Las pez de los taos, sí. Mío no. Y los guas. Mío no. En la 20. Hostia, tío. No, en serio, estábamos todos en una zona. ¿Quién se la ha dejado? Como sea como en el Apophis, a lo mejor está la entrada. Qué inútiles, tío. La Apophis ha sido demasiado buena. Cállate, Edgar, que no sepas inútil. Joder, puta. Está alfombra. Qué inútil. Yo soy apoyo moral, ¿vale? Sí, porque para otra cosa no vale. Mío, en la 7. Alguien que miró la 7 y no lo ha visto, ¿sabes? Sí. La puta tío. ¿Quieren mirar la 7? Ahí está. Y será un por cacho teleport y fin. En fin, eso, se ha mirado dos coordenadas y no está, me voy. A ver. Aquí hay un hueco, ¿no? No está aquí justo aquí arriba. La mierda. ¿Qué más da, tío? Vamos a pegarle en teto. ¿Cómo? ¿Qué es quest? ¿Qué es quest de qué? A mí. O sea, él me suelta cague si ahora quiere la quest para noble. Y una polla. Te buscas el KZ y luego te buscas el... No voy a parar de pegarle. Evo, échale polla a saco. Vale. ¿Dónde está? Yo también... Le meto un doble elice. Yo también tengo polla ese, Evo, le meto un doble elice y lo tumbo. ¿A quién? ¿A mí? Mierda, Evo, nos está escuchando. Mira, me pegas un doble elice. Me tumbas y te digo que te amargo el mir hasta que se te quitan las ganas. Porque automáticamente la Kuma se hace war. Y me pongo el puto elice al 19. Polla. Así. John, amenazarme con ponerte elice al 19 de noobs. Con el elice al 8 ya me matas. Pues al 19, para que solo con enseñarte el arma hagas. Te fío de juego. Hago un dios. Y tú ya estás trayendo ese mono. Tío. O sea, hay 7 putos semis en el KR. 7 semis. Y uno se ha venido hasta que pegarnos. 7 putos semis. Es que ha sido el titis, tío. Qué puto titis. De verdad. 7 semis en el KR. 7, contados, ¿sabes? Y se traen el puto bicho. Tu camaza deja la pega ahí abajo, tu rato que le estuve. No, ningún problema, güey. Ah. Sí, no pasa nada, mientras le pega la pez me pega a mí, no, pero... Es que no sois tontos. No,
Okay. Sala, camaza, mátalo. ¿Cómo? No, que te has puesto justo. ¿Cómo? O sea, estoy aquí abajo y me dice, te has puesto justo. Ya está. La verdad es que manejo al guard que me da miedo, ¿eh? Lo vea con que pego. ¿Aquí? Una polla. Yo le voy a matar al camaza. ¿Dónde está remate el bicho? Que me ha pegado. O sea, ¿de qué vas tú? Toma. Con media vida. Bueno, yo qué. No sé, porque tú lo estás curando, Evo. Sí, sí, eso es la vida del bicho. Pues todavía. Tú estás fácil, ¿no? Ese bicho. Falta que me mates tú ya. Ahí está. ¿Qué es eso? Oh, un montón de nada. Moroch Armor. Mongol Armor. Moro Armor. Moro Armor. Moro Armor. Voy a entrar a las mierdas, tío. Voy a vender las mierdas. Hostia, no puedo donar las putas esencias, joder. ¿Lo pones tú o lo pongo yo? No, no, que venir, ponerle pollas, que se venga alguno aquí o que las tenga para donar y se las doy. Dámelas. Voy yo. Sí, yo le. Bueno, sí, la aporté yo. Estoy tirando, lo voy poniendo aquí. ¿Dónde estás? ¿Cómo me pilla? Me cago en vuestra puta madre, ¿quién la ha matado? Joder, tío. La ha matado más rápido, venga. Oh, qué paciencia hay que tener. Y yo no tengo eso. La trampa, a ver, ¿sabes? La trampa, sí, metese ahí la trampa, allá arriba. Voy a tirar mil pisos. A ver, ¿quién se trae todos los semis, tío? Me he metido de pleno y tío. Ahora, venga, sí, ya está. Venga, te empieza a tomar por culo, ya. Sí, matarle en este momento. Matar todo, venga. La que es por dos, coño, tenemos que subir el clan. Sí, sí. Yo le veo. Los semis que son chungos, no, pero esto no me jodas. ¿Por qué se movió el bicho? Pues porque le pegan desde fuera a los magos. Como siempre, yo. Por un mago en tu vida, tío. Por un mojón en tu vida, si nunca lo mejor dicho. Mojón. Por un alde para. Titan Ring, ¿eh? ¿Qué es eso? Demonic Bell. Sí. ¡Lul! Un Titan. Demonic Bell, ¡lul! Os lo he dicho, lo tenéis que. Eso, venga, vale. Eso lo podéis coger y poner a un crillo en subasta, quien quiera. Todo de cabeza. Ya. A escuchar la música de. Ya te veo. Hala, venga, ya la mueve de nuevo. ¿Qué es eso? Pues abre el culo que empujen, ¿sabes? Buena suerte. ¿Habéis cogido la esencia que había en palacio? No, si no llega a tirarlas. Si no, no me entra nada. No lo matéis. Eso es, no lo matéis. No lo matéis. ¿Entendéis esa palabra, no? ¿La entendéis? ¿Sabéis lo que significa no, verdad? No. Sí. ¿Eh? Es no. ¿Vale? Es no. ¡LOL! ¿Qué ha pasado? ¡LOL! ¿Qué te pasa? Otro tonto menos. Mira cómo se come la trampa. ¡Pop! Pero, Roberto, ven, toma. ¡LOL! ¿Desde cuándo está aquí esto, loco? De toda la puta vida. Una polla. Él se ha comido la trampa, ¿no? De toda la puta vida. No lo he visto en la vida. Hace por lo menos 15 años que está ahí. A tomar por culo, grupo. Me he caído. Desde que se ha matado ahí, pues loco, no lo he visto en la vida, loco. Digo, loco, ¿quién me está pegando así, loco? ¿Qué puto plan me está dando, ¿sabes? Hay un puto killer en el palacio, ¿sabes? Y un tier. ¿Cómo que un killer en el palacio? En el palacio, en el bicho pala. Ah, no, ahí no. Darre tú, o sea, levantad los que estáis muertos, chapas. Pero en la ciudad, cosas así, que se queda bien para otra que el rush está. Aunque quede uno para el killer, no va a estar. Me cago en Dios, voy a cagar. Gilipollas. Tanji no va a patrocinar esta cagada. Es demasiado tonta. No, demasiado, tío.
hostia, tío. Shanks, Shanks, ¿este quién es? Este es el simio. El Carlitos. Sí, que estábamos jugando Seven Days to Die de tu primo y ya, ¿sabes? Y de repente se oye a alguien dentro. ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia, un zombie! A no que sea Carlitos hablando. No, pues bueno, nada, voy a refinar el arma mientras nos decidimos a ver si la gente vuelve. Pues le damos. No, espérate, voy a refinarme esto, ¿eh? ¿Tardes tanto? Refina. No, que refina ni pollas. Venga, darle, me cago en Dios. Me quiero matar bichos. Ya, Cristo, ¿dónde estás diciendo? A ver, matarlo. Matar el Kid Rust. Bueno, met. Pedazo de mierda. A ver dónde estamos. No, vale. en esta posición no tengo un presente de la fuerza. Me pido las seis, me pido las seis. Me pido esto en leche. Mirad la Y. Estoy mirando la Y yo. Miros entre las piernas. No veo nada, mamá. Me han metido un hachazo, tengo una raja. Qué rico. Vas tú, va. Javi. Me he comido un fuet y tengo hambre. Hablamos entre las piernas tal cual y Roberto se ha comido un fuet, chavales. Ya. ¿Sabéis lo que significa eso? Que se ha comido, ¿no? ¿Vosotros queréis escalar 2.5 metros en un globo? Con comida. Sí, hombre, sí. Pruébalo. ¿Qué me pido? Yo el domingo pedí un globo también con otra cosa. Doble chip bacon. Madrid sí, allí en tu pueblo no sé. A ver, en Madrid lo que quieras, creo. A ver. Yo me quedé encerrado. ¡Socorro! Necesito que me ayude. Estoy rodeado de putos mocojones de bichos. Madrid está full, ¿no? Abierto siempre, ¿no? Madrid... A ver, yo porque vivo en Rivas un poco lejos, ¿sabes? Y aquí hay pocas cosas, pero... ¡Oh, fuck! ¿En Rivas? Sí. No jodas. Tío, mi mujer también vive ahí. ¿Eh? En Rivas vais a Madrid, ¿no? Sí, justo. Sí. Sí, sí. El tío de mi mujer vive ahí. Oh, pues mira, yo vivo en el barrio nuevo que han hecho. Está súper guapo, la verdad. Esa zona está muy guay. ¿Dónde vives, Tony? En Palma. De momento en un piso, con todo lo que sea aquí de Twitch, guiño, guiño, ¿sabes? Me compraré un... Un chaletarro en Andorra. En Andorra, ni que pollas. Hombre, te tienes que ir al lado de Gref y decirle qué pasa, niñato. Vente conmigo, John. Vente conmigo a Navalcarnero, tío. O sea, qué cerca, ¿no? Aquí al lado, ¿sabes? A 20 minutos. Ay, ay. ¿O sabes para qué me vendría bien Navalcarnero el único? Para cuando vengo de las artes, ¿sabes? Del norte. Que ve como solo el 20% del atasco. Otra vez encerrado. Me cago en la puta madre de la luna de los bichos que hay aquí. A ver, Shinsu. Bienvenido, Sultán. Shinsu, trabaja. El sentido de la fuerza estaba en la 1. Sí, sí, pues. Mañana llego. Arremate. Tengo a Shinsu. ¿Dónde está? Está Shinsu trabajando. En la 1. ¿En la 1? La 1, ¿dónde coño está la 1, tío? La 1, justo la 1. Nada más voy al Discord y no escucho al Javi. Joder. A ver. El Arzo, que me responda cuánto de malo quiere que sea. Mucho. Aquí. Me cago en la puta madre de los bichos. Arzo, ¿cuánto de mucho te enfadas si aparezco donde estás tú? ¿Qué hablas, Roberto? Porque debería de... Es el único que tengo bugueado. Uno eres tú, a ti no te puedo hacer intent. El otro es el arco. Te mato al mago, tú mismo. El tío es rata, ¿sabes? Udo, Roberto, cuando le dejas un chat y tiene un poco de poder, ya es... Es como que se le abre el ojete, ¿sabes? El mío, el mío es peor, yo. Pero voy con el Lucocho, tengo que mantenerlo. Se le abre el ojete así, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Cómo respiran los peces fuera del agua? Pues es el culo de Roberto con un char pepino. Esta tarde, en 5 minutos, 600 PK. Pero que no te lo he preguntado tampoco. He aniquilado a todo el bicho. Pero ¿cómo está mi hijo de puta? Iba con la mano abierta y al que veía, ¡pum! ¡Al suelo! Madre mía. Voy a tener que jugar un poco más. Para ponerte en vereda. Grupo Tanjiro al de barra. Sigue matando gente. Voy a ataque grupo y con grupo denegado. No digo más.
Me tenía que abrir. Las esencias. Pedro, mami. ¿Qué esencia? Battlemen. La secundaria lo tenéis que sacar vosotros. La secundaria te la sacas tú en fuera de evento. Vaya, vaya. A no ser que quieras donar un espíritu al clan y entonces se te donarán las esencias que hemos sacado. Vaya banda que sois. Toma, coge. Me mejora. Te crean la esencia que se quedan ahí, te vengo avisando. Gracias. Que no rayáis mucho con los putos huevos, chapa, que vais a dejar tirados. Mira, ahora sí. Qué cabrones, que se haya esos 16 ginseng. Uf, mami. Minimiza, corre el war. Se ha saltado por 4.000 PI. ¿Por qué? Ah, son 4.000. No sé, los magos, Sí, están por 4.000. No sé si os tendréis que fiar de mí, no le podemos cambiar el messenger. Fiarse de mí. Buen nombre. Buen nombre ese, Gitanos. Como los que tengo aquí a la de casa, en la cañada, ¿sabes? Los Gitanos. Es que me ha quedado buqueado. Atención, pues no. Una pregunta seria. El que va con una espadita del 50 y con el pelo gris, ¿es el Evo? No. Sí. Uy. Un puri del primer estado que llegue. Estamos todos pegados, estamos intentando pasar, ¿sabes? Justamente el estado que ha llegado no le va la puta puri. No va la puta. Ah, mira, se ha caído. Échame a hacer el ABV, juro. A ver, ya te lo enseño. Vamos a ir, chapas. Y aún subiendo, ¿eh? Ya cayeron un TEA. Han caído en un Duriel hace un momento, ¿eh? Sí. Hombre, han activado el modo lloro. Modo. Hostia, que me quedan 50 botas. Aguanta, Javi, aguanta. Sí, vale. Javi compra 200 cifras, tío, de 5 minutos. No, si voy con las 150 de antes. Aún me quedan 50, así que imagínate. A ver si estoy más veces y voy por botas que el resto del grupo juntos, cabrón. Lo que no las compro al final. Me he caído. Vale. Levántate. Lo que he hecho. Vaya puta panda, tío. Joder. Más fuerte. El lujo también. Sí, una joya. Podríamos correr más que yo, chaval. La carta, Evo. Oh, perfecto. Pues de esa creo que solamente falta el RP y yo tengo. Vale, si sale de War. Para que no la pete. Porque el Arsoc le va a durar, nada. ¡LOL! Me pido la rusa de Tao. Me pido la de Mago. Se juega al lado. No. Le he donado todas las cartas. No. Del Evo. Todas las cartas del Evo son mías. Y lo sabe. Yo tengo una puta Lorien. Así que. Esa Lorien es mía, Evo. Pues no la tires, no la tires, espérate. LOL. Ah, mira. Mino, Tauro. Mira aquí. ¿Alguien tiene un spell disfuego? Tío, esa Lorien ya te la podías pasar, porque tú hasta que tengas 21.000 FP. No, para que me la peten, tampoco me hace mucha gracia. No te la voy a petar, anda. 5 minutos más tarde, no. Es mejor que una Lorien, en verdad. Tío. Tiene 23.000 FP. Mejor que una Lorien. Los tengo, no te preocupes, tengo 27. La puedes pasar a mí, que soy el único que sobreviviría con ella. Pero si has petado en el Jiguayón. Mira, no me toquéis los cojones, inútiles, no me toquéis los cojones. Estaba ya muy tranquilito, ¿eh? No me calentéis. Me calentéis, que hago TT y vuelvo sin arma. Me cago en Dios. Están lureados, hijo. Tiro a mí aquí solo para joderos. Te tumbamos. Te pegamos una paliza los cuatro. Sí. Mucho vais a tumbar vosotros. El Evo te mete puris hasta que te caiga. Uf, no hace la cena. Sorry, es mío, me lo pido. Va. Si me fuera, aún. Me lo pido. Te he visto. Mira, el Evo me hincha puris y lo siguiente que pasa es que cierro el juego. Bueno, sí, te meto dos cartazos y luego cierro el juego. Primero te mato, por si acaso. Voy a donar, por favor. No mate, bicho. Bro, lo he visto. Accesorio, lo he pillado. Lo he visto. Y no quiero ser chivato, pero lo he visto.
Actúa, necesito que te muevas o te moveré. ¿O te... ¿Cómo? ¿O te moverá? No te moveré. Te moveré. Yo te moveré. Ya está. Uno que se muere. John, no pasa nada si vas con Evo, ¿no? El Evo es el único que puedo matar. Moveré. Y yo verá, y yo veré. ¿Qué ha pasado, Evo? ¿Te has salpicado el culo? ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah, qué caro! ¿Alguna vez has visto a un squirter haciendo el squirting, o no? Me voy a dar un puto pues de mierda, tío, vale. Aquí se le ganan las cosas, se me llena mucho de cosas. A ti, por la rosa que te he petado. Pero hace falta un chicha para el toa, va, va, joder, ya. Tío, vende spell a Adobe a this one. ¿Qué lo quieres? Me habéis acercado, putas perras. ¿Acercado a dónde? A que chupara FP. ¿Y qué coño haces allí? Coño, me he tenido que bajar un momento. ¿Has avisado esta vez? No. Pues mira, ya sabes. Tienes papéis, Johnny. ¿Qué has dado, Yajar? Otra vez, tío. Me habéis dejado con 20 o ginseng. Toma, a la toma. Tiene 54 HP. Tiene una puridad, loco, que llevo media hora curándome, tío. Apura, Javi, pero, de todas formas, Javi, ¿cuánto te ha costado ir a por putos ginsens, tío? Me ha costado el ponerme de puto encargado. Que no me he dado cuenta de ver de Riddick y he puesto Fiddick. El buen pues Fiddick. Pues Fiddick no gestiona el clan. Y he tenido que ponerlo dos veces. Y cuando ya estaba llegando y dándole al NPC de las putas, me dice, ¿ya no? Ahora no, ahora no, venga, hasta luego. Ah, mi nariz, tío. Me sabe mal, pero me voy a ir a hacer un café. Me da igual que no me cuente, me da igual matarlo. Vas a buscar, hombre. Sí, me voy a buscar potas y me preparo para el siguiente. Me voy a poner... Tranquilo. No optas y ya está. Vale. Perfecto. Me pido el corazón. No, ya me lo había pedido yo. Sí. No. Sí, no. A ver, a mí dejar de chorras y me pido, que se tira dado. Si no, me voy a mi puta bola a hacerme el killer ruso. Me voy a sacar mi estudio y me voy a hacer el killer ruso. O sea, me pido, que estamos en el colegio. ¿Estás en el colegio o qué? Solo hay dos cosas que te puedes pedir: es el corazón de la Z y la puta espía web, tío. Te pides ni pollas. Si eso es un puto, una leyenda, eso está puta ni de drop. Pues por eso. No te preocupes, me lo he pedido yo, por si acaso. Yo me lo pido para la casa de mi recal. Ya está pedido. El corazón, vale. Es para la casa de mi recal. ¿Y por qué? Cancelar el envío, tío, es como el puto Amazon. No se puede, no se puede. El puto negro, ha dicho vale, sabiendo que es el recal él. Qué cabrón. Comprando potas 888. Compra 1000, que así te cobran 4 kilos. Mío, mío, mira, es que ahora ya lo he encontrado y me lo he pedido. Psst. ¿Dónde? A ti te lo voy a decir. Para que me quites el huevo. El huevo todo tuyo, yo me quedo el corazón, tranquilo. En el centro, está en el centro. En el centro. ¿Qué, qué definición? Está en KR. En el centro, donde se están juntando todos los puntos, pues en el del medio. O sea, está en el centro, ¿sabes? Es que... Del universo. Y cercando el cerco. Mira, que hay uno que ya lo ha puedo estrechado. Matar, puedo matar. Me das permiso. Alrededor sí, el bicho no. Por aquí no, Reiko. Mira, ha confundido a Reiko, tío. Todos los que habéis ido más al centro no es ese centro, es el de... Os habéis confundido. El otro centro, es que hay varios. El otro. Cuarto, ¿te has dado cuenta de una cosa? ¿Soy el único mago que ha deslureado todo esto y no te ha movido el bicho? Y que ha entendido centro por centro. El centro a la izquierda o el centro a la derecha. Estamos súper centrados, eso. No hay mierda en el suelo, ¿sabes? Para montar el bicho. Mira, Roberto. Yo no puedo hacerlo todo, pero he deslureado. Como se cae, como cae el corazón, el bicho lo autorroga. Deslurea el suelo, Roberto. O sea, si cae el corazón, el bicho le cae encima y lo recupera el suelo, ¿sabes? Ya verás. Se lo autodropa. Eso es. ¿Quién se ofrece a pillar el drop? No. No. Oh, es el del corazón, loco, De verdad, además, sí. Madre mía. Corazón, sí, corazón de melón. Corazón. Vamos a la Valky, nos vamos a la Valky. Corre, TFQ. ¿Qué hace ahora dice Parre? Corre. Evo, anillo. Pero. Esa gente ya está. Vamos. Venga, Evo, anillo, coño. Tira tú, Evo.
Sube, corre. Super teleport, FQ. Venga, empieza a matar. John, el recal tuyo está en la 1, la 2. El recal mío no tiene ni, no tengo ni contraseña, que recal. Me paso por el disco, o por el móvil. Por ningún lado no quise sacarlo, estas 7 minutos para sacarlo. Me niego absolutamente. A ver, ¿qué misiones tengo que hacer? A ver, ¿qué tengo que matar en las misiones? Que le den por el culo a las putas Valkyries. Que le den puto en mi tío Mezanda, que les follen a Yerobes y bien. Señor John, vais a dar para Valkyrie, ¿no? Con todos los que os quedáis. Sí. Nos vamos a los zombies, John. Sí, así que, chavales. Venga, chavales. Le den por el culo. Dejamos la aventura de dormir de momento. Nos vamos a ir un ratito al 7 Days. Vamos a cambiar aquí el stream. Vamos a ver, para el 7 Days. A ver, voy a mirar el Discord a ver quién dejó como jefe de batalla. Mira, descanse. ¿Descansar de qué? ¿Tú, gilipollas? Evo, me he perdido las maces. Ya está. El Zonra, Yellito, Tito. Tiro, Roberto, Reiko, JL y bola 8. Vale, pues dejo del jefe a JL. Perfecto. ¿A mí por qué, tío? A mí déjame la pala. Te dejo de jefe, tú mandas. Te lo mando. Esto para mí, esto para mí, niña. Mátalo todo y esto para mí. Vale, Pipi, creo que he entendido que te vas a dormir. Sí, yo creo que te has fumado demasiados porros. Intuido. Qué va, que tendría que estar durmiendo hace 4 horas. Está hecho mal. Pero con un monster. Vamos a ir cambiando el directo, vamos a ir cambiando el directo ya, porque esto. Esto no es normal. Hostia puta, estamos muy nerviosos. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué has dicho? Estaba streameando el Ligis Poké. ¿Pero lo estaba streameando? ¿El Ligispa? ¿Qué es eso? El Ligispa. El Ligispa. Pero si lo he dicho, he dicho que os metéis al puto stream, perros, que cuanto más visualizaciones es mejor, más esto tenemos. Ya está. Yo monto servidores de los juegos que me solicitéis, ¿sabes? ¿Cómo va a hacer esto? Los servidores son gratis, ¿sabes? ¿Qué es en el stream? ¿De estar hasta la polla de nosotros? Me voy a matar zombies. Pensando en vosotros. Directamente, me voy a matar zombies y que os den por el culo. Podemos partir, ¿eh? Ir 2-1 y 2-0 si queréis también. ¿Con qué tao? ¿Con qué tao necesito? Claro, el Edgar no entra. Yo te iba a decir, aquí hay que hacer para la Valkyrie, hay que tener alguna cosa hecha, ¿no? Sí, hay que hacer tesoro. Entonces yo no puedo. No, no le vas a hacer tesoro, tío. Javi, nos quedamos en el canal, y nadie puede estar echando un cable al Toa, echar una. No, no, yo voy con el Toa. Toa. Por ahí. Javi, no vamos a ir al desierto. Excursión nueva. Vamos a ir en helicóptero al desierto. Vale, perfecto. Of Illusion. Voy a coger un café. Sí, tranquilo, sí. Yo voy a ir preparando la pólvora de esas mierdas. LOL ha sido cambiar de juego y han bajado 2 viewers, ¿eh? Matado, ya te digo. Anda que. Bájate al otro si quieres, Ciro. ¿El qué? Al canal de abajo si quieres. Al 3. Venga, va. Voy. Tengo más views en el Mir que en el 7 Days. Toca de huevos. Arzo, me va a cagar y va mejor, ¿sabes? Voy a empezar a streamear, no sé, voy a empezar a jugar al Tibia o al. ¿Cómo se llama? Al Jabotel. Al Roblox. Tienes que jugar al Roblox. Al Jabotel, ni Roblox ni pollas, Jabotel. Qué bien. Qué bien, maravilloso. Entramos en Javi y va a haber luna de sangre. Maravilloso. Maravilloso para stream, sí. Dentro. Un día. Un día, ya ves. Bien, bueno, eso son 2 horas y pico, ¿eh? Me voy a quedar contra la mañana y voy a reventar dos putos zombies. Yo me voy aguantando, tú. Al final no me escala. Yo me enchufo un café, puedo que se vaya a cachar a la cama, ¿sabes? Y me quedo aquí a darlo todo. A ver, ¿dónde está esto? ¿Qué oscura es esto? Tienes que poner lo de las putadas, que si no, no puedo joderte. Blaster, piedras, sí. Esencias. Blaster no puede pillar esencias, está en el FQ. Ah, esa es otra, ¿eh? En el stream podéis ayudar, podéis putear, ¿eh? Con lo de Twitch. Vamos a ponerlo. ¿Pero ahora mismo o qué?
En cuanto le dices. Te escribe un comando y te putean, ¿no? Le sale una ventanita en mi pantalla que la verás, ¿sabes? Ya está, complicado. Ahora estará refrescando el entrenamiento, ¿vale? Pero cuando se pase eso. También podéis ayudarnos dos a putear, ¿sabes? Si puteáis mucho, lo paro. ¿Pero que con bits o no, solamente viendo? Viendo. Hombre, si metes bits te dan más puntos, ¿sabes? Pero no hace falta, ¿sabes? Solo con verlo ya. Salen votaciones random. Cogeroslo vosotros dos, que yo siempre me los cojo. Me pido el proof accessory. Vale. Buena, Roberto. Buena esa. No me lo creo, tío. Pilla. La esencia. Casi. Recoge. Nadie ha visto lo que ha pasado, Nadie ha visto lo que ha pasado. Recoge todo, Evo. Se me ha olvidado. Tira, Byron. Has palmado en el FQ. Nadie ha visto lo que ha pasado. Me han baiteado yo. Había un Ruby Ring. Has palmado en el FQ. Sí, pensaba que no me. Además, he hecho lo del pasito corriendo. Un segundo. Me voy a tocar un minuto. Buenas. Creo que eres el Jonah. ¿Todo vale? ¿Cómo me pone el cuerpo tono el Jonah? Madre mía, pues vengo aquí para mariconadas. Te digo. ¿Qué le pasaba al capa, tío? No entiendo, porque he estado mirándolo y no encontré fallo por ningún lado, ¿sabes? Ni puta idea, tío. O sea, no le deja entrar y ya está. ¿Eso es su defender o alguna cosa? Es como que tiene un ejecutable o un objeto bugueado, ¿sabes? Ya es lo que le he dicho yo, tío. Digo, en plan, entonces la idea que es algo raro en tu ordenador. No sé qué coño será. Sí, 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 tal cual, ¿sabes? O sea, pero pues, el antivirus también lo tenía desactivado y todo, ¿sabes? ¿Sí? Sí, lo único que ha hecho ha sido actualizar esta mañana la gráfica. Pero le había entrado y todo, no sé, algo muy raro, tío. Puto loco. Ha reiniciado y tal y nada. No sé, es que es algo muy raro lo que le ha pasado. Ya. El otro es un arma ahí. Pues esto va. Escúchame, cosas que pasan. ¿Pero cuál? Es decir, en el. Sí. El coche clásico, Jonan, el. El Hot Rod. Sí. ¿Ese puede llevar a 4? Pues no tengo ni puta idea. A ver, si es para 2, si consigues el modificable de asientos, como encontré en los garajes de coches que lo encuentras, puedes llevar más gente. Nosotros en el helicóptero, en el girocóptero, pueden montar 2 personas. Se monta en la cola. Sí, en la cola. Ahí vais con el helicóptero y todo. Me lo ha regalado el Marcus. Pero son unos chino farmers, chaval. A mí no me ha molado. ¿Eh? A mí no me ha molado. ¿El qué? ¿El Eli? Sí. A ver, es muy mojón, realmente. No, lo veo que le quita la gracia al juego. Yo prefiero ir en coche, la verdad, porque vas parando tal cual con el Eli y tardas un momento, pim, pam, a un sitio a otro. Pero bueno, si tienes que ir a la tienda o algo, es rápido, ¿sabes? Para eso sí, para eso sí. Yo para ir a lootear prefiero con el coche como si antes, ¿sabes? Al límite de supervivencia. Igual que ahora para la horda, estaría chulo para subir los edificios, para te subo y a la toma por culo. ¿Has visto lo que tengo en la mano? Hijo de puta, quiero una. ¿Eh? ¿Has visto lo que tengo en la mano, chaval? Quiero una de esas. Vale, pues necesito que para fabricarla, bro. Vamos a mirártelo. Necesitamos. No tenemos, John. Me acuerdo. He ido a hacerlo y ya no. Es verdad. He ido a hacer una y no he podido. No, porque no hay parte. No hay parte, sí. ¿Cuántas necesitas? La quieres tú, si quieres. ¿La quieres? ¿Cuántas partes necesitas? Venga, vale, lo digo. A ver. 5 partes. Vale, no hay. Y de acero forjado. Pero podemos ya mirar algún vendedor, ¿quieres que vaya? Sí, ahora de noche va a haber muchos vendedores bastante abiertos. Es verdad, vamos a lootear, con suerte. A nosotros también nos falta, Jorge, partes de herramientas de motor. Para hacer más barrenas. Sí. ¿Vosotros tenéis parte de pistola? Ah, no, hasta aquí. Parte de pistola, sí, 6. ¿Y qué necesitáis vosotros habéis dicho? Nada. Ya nada, ¿no? Bueno, así. Si tenéis cinta de embalar. No. Espérate, tanto. Cinta de embalar es fácil de hacer, coño. Pegamento de hueso, ¿sabes? Es que sé, pero vos tienes que verdad, algo. Yo cambio por cambiar, yo no tengo ni puta idea de que vale más caro, ¿no? No, es la primera vez que juego, la verdad.
A ver, eso da apoyo, digo, no sé qué quiero, cinta de parar que no tengo. Por culo. Ahí está. Ya todo, vámonos. Deploy. Sí, puedo fabricar. Lo bueno es que si hacemos otra, John, tenemos 100 balas ahí de manos paradas. Sí, las tengo yo ahí. Las tengo. Toma. Cogí unas pocas y las dejé aquí para probar. Las voy a dejar munición. Yo quiero sacar una metralleta ligera como la que tiene el Benja, tío. La de las balas pequeñas. Esas balas sí salen. Ah, el Jorge la ha salido, tío. Yo ya no tengo, tío. No, ni yo. Esa mola, tío. Puto Jorge, tío. Métele, Jorge, métele ahí, cava, cava. Venga, venga. ¿Qué me da? ¿Qué me da para terminarlo? Venga, Javi, no nos llevamos. Madre mía. El tío pasa de la casa de 20 minutos. Perdón, perdón. No te esperas, que voy a coger agua y llevar agua y comida por si acaso. Ah, casi. Casi. Bueno. Para lo que te queda. Agua llevo. ¿Y los huevos, tío, que había? Ok. Toma, sí. Tienes para hacer dos. Vale. Los iba a hacer yo ahora, pero. Lo haces tú. No da igual, déjame el armario, no, lo único. Yo como cualquier cosa de aquí, yo no te los tú. No, si no me hace falta. Si es que estaba guardando huevos para hacer una pechada ellos, ¿no? Lo que me empano ya, llevaba 5 trozos de carne y no sé qué he hecho con ellos. Magia. Las latas vacías se convierten en hierro si las desguazas, ¿eh? No, pero no, eran trozos de eso de cocido. Sí, pero las latas vacías que estiran al suelo. Las conviertes en cosas, ¿eh? No vas a tirarlo todo. Nah, esta yo que sé. Bueno, ya empezamos la votación. Votación. Suministros misterio, suministros misterio. Me he puesto muy nervioso, tío, en el cine ruso, ¿eh? Uf. Joder, pero ahí que va a ser juego, tío. ¿Qué coño es eso? Una pasada. ¿Bajas el coche un momento? ¿El qué? ¡Hostia! Ah, dale. Vamos, ahí, vamos a ir para arriba, a chupar frío, ¿vale? Sí, sí, no. No, ya tenemos carbón. ¿Eh? Esto es carbón. Ah. A ver, ¿cómo hacemos? Me hubiera ido bien coger los guantes, a lo mejor. Lo que va, iría bien es que ya hubiésemos hecho más pólvora, ¿eh? Un munición. Yo no sobrevivimos. Mamá, las compramos flecha y ya está. Sí, como el otro día. Espera, Jorge, espera, ¿eh? Llevamos madera, ponemos bloques por todo, sellamos todo a muerte. ¿Qué suena por ahí? ¿Se ha visto la clavos? No. Está con la barrena, es una barrena eso, ¿no? La barrena. Yo tengo una nivel 1, es una basura eso. ¿Eh? Yo estoy haciendo dos de nivel 4. Joder. A nivel que tiene, ¿no? Ahí de... Joder, ahí me empiezo porque Javi. ¿Eh? ¿Que se escucha? Helicóptero, aquí están matando zombies. Están los enfermos looteadores estos aquí, ¿sabes? No me quites el suelo, Jorge. ¿Y los míos? Coño. No queda más grupo, John. Ah, coño. Están esos aquí looteando, ¿sabes? Hostia, antes me ha salido una horda de boss, tío, con la mierda esta de Twitch. ¿Una horda de? Boss. Hombre, aquí, si esto está looteando aquí, sí, a ver. Joder.
Vale, vale, vamos más para adelante, ¿no? A ver qué vemos. A ver, vemos. Pero no sé, voy a ver por delante. No te voy a dar C4, ¿no? Vámonos. Entonces invito un T4 directamente. Yo creo que cabezón tiene el puma, si no puede ni andar. Está haciendo el pino. Me da toda cabeza, Cabeza buque. Nosotros enfermos somos Neapolis. Aquí, este es nuestro sitio. Acá has liado aquí con la dinamita, Jorge, me cago. Te molesta el suelo, sí, pues no me entiendo, coño. Se supone que debería que venir por aquí, ¿no? Aquí, sí, sí. A ver, zombies aquí, ningún sitio, tampoco. Esto tiene pinta de que lo han looteado, ¿no? Vale, tengo que darles un toque de atención a estos enfermos, ¿sabes? Sí, todo vacío. Les voy a dar un toque de atención, A ver, ¿qué enfermo? No, no, estos son. No, no vosotros. Ah, vale. Los del pájaro, son unos enfermos, ¿sabes? Unos chino farmers, no hacen otra cosa que revientan todo. El Danny Legend, son esos. Sí, hacen otra cosa, tío. Tanto rato ir looteando, looteando, looteando. El pájaro se dedica a ir buscando personas y pitándolas desde lejos. Sí, sí, ya he visto. El Darío este que ¿sabes? De repente. Yo voy a empezar a matar sin compasión. Os voy a dar alianza a vosotros y me voy a dedicar a matarlos, Cuando los vea, ¡pum! ¡Pum! Así se me van a volver agresivo. Así tenía el búnker como lo tenía. Joder, tienen un búnker montado que se te va la puta, oye. Cabezón, tío, está en motor este. A mí me da igual. Yo por eso dije que lo encontraba 10 días muy exagerado. Pues bien, hacer las cosas. Pero los 10 días es. ¿Sabes? Y más si en mapa ya se lo conoce la gente. Porque nuevo. Que es para jugar normal, ¿no? Como estos que van a todo lo farmean, tío. Vas a la zona quemada, farmeado. Vas a la zona del desierto, farmeado. Vas a la zona de la nieve, farmeado, chaval. Y le haces un café, un cigarro un ratito, ¿sabes? Dejaros hacer algo por esto. Se va a ir en una puta esquina del mapa. No vea, no tienen. Lo farmean todo encima, ¿sabes? Que no dejan nada. Todos los servicios, todos lo llevan. Prefiero ir a las casitas pequeñas, sacamos mucho más loot, te lo he dicho. Ok, sí, con estos jugando, sí. No puedo saber. Lo que vamos a hacer son misiones, de lo que nos queda. Es que escucha zombie, bro. Parece, No, acabo de reventar la caza, bro. Ah, abierto, es verdad. Vamos a hacer misiones, Javi, olvídate. Sí, vamos a misiones. Vamos a mercar y hacemos misiones, por si no. De todas maneras, en este juego ya realmente farmeando no se saca mucha cosa, tío. Bueno, pues hemos sacado bastante, ¿sabes? No, te sacas cosillas, pero no es tan eficaz como. Bueno, la misión es mucho más eficaz. Las misiones, tío. Pero es más divertido, si es que no es por diferencia, es por la diversión que da farmear, ¿sabes? Irte a un edificio, hacerte todo el cual. La misión al final es todo el rato. Vete y despeja de zombies. Vete y recupera. Excava el suelo. Ahora vete a otro sitio. Ahora lo mismo. Lo que pasa es que cuando haces una misión en una casa, se te reinicia la casa. Sí, pero que eso es un. Míralo, lo atropello, me cago en sus muertos. Pobre. Mira, van todos chetados, ¿sabes? Si tú pega, pégame un tiro que te saco el server. Me cago en Dios. Por culo ya. ¿Sí, sómate? Ah, ya, tú, coño, me venga, hombre, un francazo y te matan, ¿sabes? Venga, hombre. ¿Quién me han matado, Javi? ¿Qué le pone el chat? No lo he visto. El pájaro creo que era. O sea, Javi, el coche lo he dejado desbloqueado. Coge mi mochila y vente para la casa. ¿Y te lootean o qué? Esto.
No sé, pero va tricheta, o sea, con un franco me ha dado un tiro, ¿sabes? Me has pillado comiéndome la galletilla, primo. La bala te mata en este juego, que rayada, ¿no? No, porque tendrán un franco clase 6 todo chetado, ¿sabes? Tú ven aquí que hay un Hulk. Las palmeadas que llevan, ¿sabes? O sea, no es por otra cosa. Irá con turbo armas. Debe haber puesto el franco con la cabeza. Tiene con una escopeta a 50 metros, ¿sabes? Haz una escalera, Jorge. Vamos, espérate. ¡Hola! ¿Qué cojones? ¿No sé que lo bajaban? Pues ahora, va, ahora vienen un montón. De golpe, tío, a las 5 de la puta mañana. ¿No teníais otra puta hora a la que venir? ¿Me cago en vuestra puta madre? Tú, nos han, nos han roto aquí una parecita. Vale, que rompan la sala, puta polla. ¿Dónde no me rompan la fragua? Qué contento. Qué contento. Había uno amarillo, ¿eh? Y cuando hay varios grupos, la horda le va a todo el mundo. Sí. Sí. Y si nos juntamos todos en el mismo sitio, os van todos los de las, todo el mundo. Hostia, madre. Paso. Cuando se salía la Omega Horda. Básicamente, o sea, es acumulativo. Cuanto más gente haya, más te vienen. Qué rayada. Mejor, mejor. Hombre. No, hombre. Más experiencia. Claro. Si vais en grupo, mejor, porque así vais compartiendo, ¿no? Y a ver si todo va bien algún día de estos, podremos estar el dragón, el capa, yo, el Jorge y el Obi jugando. Y a ver, experiencia. Ah, ya casi deben estar las barrenas, ¿eh? ¿Qué es? Ataque perro zombie, ataque buitre zombie o interrogante. Se sube para arriba. Interrogante. Interrogante. Era una horda de ¿eh? Ese eras tú, ¿no? Sí, sí, sí. Me sigo muriendo de puto hambre. Puta vida. Uy. No sé si yo que le he dado sin querer. Pero he escuchado una gritona. Pero bueno. Ahí. ¡Ojo! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta! Ya empiezan. Ese capa. Ya empiezan, ya. Uy. Bajando un poco el micro para que no se escuche tanto. He matado a la gritona, ¿no? Sí, sí. Pues le he cagado. Mierda. Bueno, aparte que ahora vendrá tu oleada. Sí, pero es una mierda. Compara con todo lo que puede traer la gritona. Yes, yes. ¡Gritona, hija de puta! Espera. ¡Arañas, no! Coño. Coño, solo falta que me mates todo ahora, ¿te imaginas? Vale, ya está. Venga, preparados. ¡Vamos! Espera. Creo que me ha faltado darte el abrigo de... Sí, la verdad que nada, me lo das. Ya está la borracha saliendo. ¿Has reparado las armaduras, tío? ¿Las he reparado? No. Jorge, toma. Por eso te han matado mejor también. No. Con tu corte. No, sí, mientras tengan dura, te perdés al mismo. No, que me dio un francazo en la cara, porque tendrá eso, tendrá un franco nivel 6, ¿sabes? Sí, seguro. Pero joder. Jorge, perro. ¿Qué pasa? Toma. Vamos, no llevamos pasta, ¿no? No, pero voy a vender el mundo de los libros. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Llevabas uno que yo no tenía aprendido, no sé qué era. Joder, te tengo que apañar. Como una cosa negra, ¿no?
Puede ser este, el de... Voy a dejar la otra en el... el de la moto de... La moto de todo terreno, este. A ver. Sí, va, la vendo. Toma, véndelo. Ah, digamos que mucho más rápido no acaba, ¿eh, Jorge? ¿No? A ver, tendrá más desgaste, más... Sí, menos desgaste. Mira a ver si hay munición ya, yo. Necesito gasolina. ¿Tienes? ¿Encima? Vete a mirar a la mesa, deberá quedar alguna mierda de esas por abrir. Tío, el desierto para abajo es todo grande, tío. La nieve también lo tendrá todo full, full looteado, no creo, tío. No vende nada, ¿se han comprado todo o qué? Se acaba de abrir la tienda, es imposible. Pues también podrías. No, no, pero es imposible, acaba de abrir la tienda. Vamos a la otra. ¿La tienda no se renueva cuando es soleada? No, no, se renueva cada día. Pensaba que era... son de cosas soleadas. Bueno, vamos a pillar. Vamos a pillar el mesón, Javi. Vamos a pillar el mesón. Te comparto, que necesito recuperar experiencia. Pero vamos a hacer misiones, si no vamos a perder el time, bro. ¿Me lo compartió? Ahora está. Vamos a ver. Métele, Jorge, métele. Sin cuidado, no te pases. Yo pienso que el loot tendría que ser más corto para que todo el mundo pudiera lootear. Porque tampoco es privarles a ellos si ellos juegan más, yo. No, lo cambiaré a 3 días o así, pero tengo que cerrar el server para eso. No es privar a la gente porque jodeo. Pero joder, la verdad es que para ti a la que le mola ir a lootear a base de todo, joder, está todo abierto. ¿Es que cambiarás el looteo o...? Sí, lo bajaré de día, ¿sabes? No sé, porque es que es una... Con esta gente de chino no, nos vemos un mojón. Están jugando 6 a chino farmeo de todo, ¿sabes? Entonces... Ya, ya, ya. Joder, que tampoco jodeles a ellos, realmente. Claro, yo no es por todo rollo. Lo bajo 3 días y ya está. O sea, bajas los días de respawneo de... Eso es. No, está bien, está bien. Claro, no. Yo, mientras esta gente no se dedique a ir a por nosotros a matarnos, gracias. Yo estoy bien. Bueno, como empiecen a hacer eso... No, no, el día que yo vaya por ahí... Madre mía, John. Me peguen un tiro y me looteen... Diré adiós. ¿Has visto eso? ¿Por qué? No. Buah, de un tiro, ¿no? Pruébala. No, 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 quédatela, ya haremos otra. Ah, tú ya la has catado esta. ¿Sí, cómo va? Bueno, joder, qué pasada, tío. La bomba, o sea... Y encima tenía una mierda de mejora, esta de... Que le mejora el recoil este que tiene, tío. Que era muy bestia. Mira la golpa. Mira eso, ¿eh? ¡Hola, chaval! Locura, yo. No dura. Iraco. Esto sí que me ha gustado. A ver, es verdad que al pájaro le dispara yo, pero le dispara con una escopeta a 50 metros, ¿sabes? O sea. No, pero ya es pretexto. Ayer te disparé en el coche y me dejaste como un colador. Hijo de puta. No, la verdad es que sí, has disparado tú primero. Ya. Se abrió la veda. No se puede hacer más. Pero van todo chetado, ¿sabes? Ya me ha metido un tiro, ¿sabes? Pues si te he dicho, ¿para qué te bajas a disparar la cabeza? Si van todo chetado. No pasa nada, ya los pido por la espalda. Estos van looteando muy tranquilos porque no hay gente. Me voy a poner en ratón. No voy a lootear, pero los voy a matar. ¿Eh? Sin lootear, no me hace falta lootearlos. Bueno, esto es por mí. Puto zombie. Mira este cabezón. No voy a lootearlos, pero los voy a matar, tío. Lo único que te pones es el volando. Voy con la escopeta agachado y yo en la frente. ¡Venga! ¡Asustado! Sí. Con un buen franco, ¿no, pájaro? Bueno, me ha metido un tiro que he bailado, ¿sabes? Web, pila de munición. Buena, 11 balitas. Sí, un franco nivel 5, ya ves. Que sois unos putos chino farmers, ¿sabes? Y deja. ¿Y ahora qué sigues invitando? ¿Quieres el...? Me he quemado. No pasa nada. No te he quitado casi. ¿Quién es el otro que has invitado, pájaro? ¿Quién es el otro, tío? Sí, ya sé que la cabeza, que no puedo... Ah, estoy otro pavo jugando. En una caja de mierda. ¿Qué cajas de esas, tío? A mí me tocan escopetas rotas.
Ah, Jorge, vamos, cogemos dinero y vamos a mirar las tiendas. El truco para levear rápido, te lo explico rápido, bájalo. Lutear edificios grandes y matarlo todo. ¿Ya está? Dos por uno. Entonces, ¿dónde son de esto, eh? Al capaz deja, sigue sin dejarla entrar. Ya, ya. A ver si entra por aquí. Es verdad, pero parece que le tira porque. Trousers, como que se ha conectado. ¡Coño! Si acaba de salir del. Oh, me está tocando mucho los cojones. Porque me sale eso, las letras en rojo. Pero, a ver. Pero, a ver, o sea, unas letras en rojo que te dicen qué. Exactamente. ¿Qué cojones, Javi? ¿Qué ha pasado? Sí, cabrón, yo la he abierto desde abajo y tú estabas ahí, ¿no? Sí, estaba matando el último zombie. Ha sido muy máquina. De repente me revienta la casa a la boca, ¿sabes? Digo, ¿eh? ¿Qué pasa? Y a mí me has abierto. Vaya, ya lo he cogido yo. Oh, no, 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 no. Aquí te voy a. Aquí queda dinero. Pues coge ese. Los billetes no los he cogido las fichas. Parte de herramienta de moto. Han podido ser de pistola, tío. Lo dejamos dentro del. Y aunque me. Van a volver al vendedor, ya lo tenemos. Coche. Ah, pájaro. Y también se sube mucho nivel construyendo y mejorando las cosas. Ahí se sube que flipas. ¿Qué había que hacer? Matar todos los zombies. Oh, vale. La mierda, lo reparo solo. ¿Eh? Pues no, pájaro. ¿En el coche es en 3-4 o no en 3-4? Está bloqueado tú. ¿Eh? Ah. Que arranca solo. No, al coche, tú. Pues nada, aparcado. A ver. Coge balas, eh. A ver, capa. Mira que cabezón. A ver. Un rifle de caza o antibióticos. De por pie, unos antibióticos. Botiquín. Listo. A ver, que vamos a buscar otro nivel de estos. Este. Este dará guay. Lo comparto, eh. Vale. Compartida. Joder, tío, pero eso sí. Uy, vale, os acabo de hostiar el coche. Un momento. ¿Qué es? Ah, no, este eres tú, Jonan. ¿Has aparcado debajo de mi coche? Ya, bueno, no, ¿qué pasa? Problema. Es que. ¿Puedo montar o no, Javi? No me deja. Este sí, yo. Tenía que vender cosas, espera. Tenía que vender cosas, ¿sabes? Vale. ¿Qué me... sensores básicos? Este estaría bien, en verdad. Se puede setar. Pi, 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 pi. Me toco misión nocturna, ¿eh? Y el casco ese. Vale, quieto, 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 quieto. ¿Quién es el enfermo que ha vendido 54 butacas? ¿En serio? Ah, no, calla, calla, no, 5. Hay 5. Venga, deja de mirar chorradas, que quiero vender cosas, tío. Venga, vamos. Calma. Vamos a buscarlo. ¡Ah, eso sigue, eso, yo no estoy tocando nada con la rueda. Ya. El timing. Calma, calma. Se ha deshinchado la cabeza neta. Lo veas. Un momento, Jorge. Hostia, elixir de aprendizaje del abuelo. 20% de experiencia más. Bueno. Quita. Todo por culo. ¿Qué es eso? Disco de madera gratis. El otro. Qué raro. No, también te lo regalo, toma. Como rapiñado el otro, eh. Esto también, lo quieres. Cosas. Hostia, dos de cinta de embalada. Toma, Jorge, toma, mira. Mira lo que le he robado. Carro. Modo catalán se ha puesto. Y pa, pum, pam. Mira. Jorge parece el Al-Qaeda, tío, esas cintas. No sé qué lo parió. Me lo compro. Este libro, me lo compro. Este libro, me lo compro. Ese libro para Jorge. Pero este, para mí. Vale. Vete. Capa.
Abre el launcher del juego. Como si fueras a quitarlo del anti-cheat. ¿Cierro esto? Sí. Sí. Puta mierda. Uy. Se me ha caído. ¿Lo he dicho en voz alta? No. Ahí, tenemos 5 de madera, vale. Vale. Bueno, Javi, vete a vámonos. Herramientas. No, no, eso es malo. Aquí no. Vete, coño. Sí, tools. Hijo de puta. Link. Limpiar el archivo de juego. La última opción. Mierda, qué va. Pincha game data. Uy, helicóptero. Y all maps. Está bueno. Ahora limpiar. Yo ¿sí? Lo dejo, bro. Que me roba todo el dinero. Vale, ahora vale, a iniciar el juego. Start game. Confirma que te has quitado el anti-cheat. Sí. ¿Qué puto game start? Vale, dale, sí. Dale a ejecutar esto. Enseñale el hacha. Enseñale el hacha, guapa. Está. Mira, Jonan. Mira esta hacha. Mira esa hacha. Es la hacha suprema. ¿Y por qué arte? Un modificador. Sí, no, sí, yo tengo una lata con eso. Está guapo, ¿eh? Mira, yo tengo... ¿Es este martillo? Sí. Mato a quien sea de una hostia. Sí, sí, me imagino. Mira, Jorge, ven aquí. Sí. Doy testigo de eso. Sí, no, te han hecho una, ¿no? Pero una solo, ¿no? Joder, a mí me engancha bueno, una hierba. Bueno, Jonan, vuelve. ¿Oh? Y tengo que volver a crearme el personaje. Que me siento mal, que te roba el dinero. En serio, me roba el dinero del coche. Hijo de puta. O sea... Jorge. Qué perro. ¿Sigue saliendo? Sí. Ay, es que estoy tentadísimo, quiero pegarle un... ¡Uuu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 u
Con el piso de arriba, tío. Me matan. A ver, me matan. Cierrate. Joder. Nah, me han matado, tío. ¿Pero qué era? ¿Votación o aparición? ¿Votación? Desactívate las votaciones en... Si estaba detrás tuyo. ¿Dónde estabas tú? En las opciones te puedes desactivar las votaciones en misión. O sea, si estás haciendo la misión, se te quita la votación y ya está. No se desactiva hasta luego. ¿Por qué con el arma por ahí? Porque en verdad es lo mismo. Al entrar a cualquier partida, pero te has eliminado los mods. ¿Sí? ¿Has eliminado la carpeta también de mods? Sí. Vale, extensión. Object. Me crea un servidor solo y me sale lo mismo. Hula esto. ¿Y esto qué? ¿What the fuck? ¿El qué? La mina te dejé el otro día, coño. No, mira, no tengo ni coche ni polla. Estoy súper rayado. No, ahora, a vernos por los mods. Ahora es error, ex, null, referencia, excepción. No, se fue para ella, no sé qué está, estoy a un kilómetro. Los mejores 4,20 amortizados de mi vida. Juegas de la tarde. Joder, es que. Dice, mira, me compro, veo cuánto cuesta, veo 4,20 en Canarias. Y digo, me compro 4,20. Jugué solo el día de ayer. Esta mañana he entrado para llevar al dragón a donde está el minillo y estos. Me salgo, actualizo los detalles de la gráfica y me meto ahora con el minillo. Me ha dicho, estoy aquí. Y bueno, pues me meto y pum, me sale esto. ¿Has actualizado algo de Windows? La gráfica. ¿Los drivers de la gráfica? Hostia, puedo comprar una moto directamente por 30.000. Pues te ha hecho los drivers de la gráfica. Vale, haz lo mismo que has hecho antes de lo de limpiar, pero selecciona todo. Sí, que borre todo, todas las partidas y todo. Exactamente, o sea, tienes que borrar absolutamente todo. Está todo borrado, sí. Ya, pero hay archivos internos del juego que no has marcado. Selecciona todas las casillas que te dé. A ver. Pero la foto de esto, tío, porque... Archivos locales, ¿no? No, o sea, en... desde ahí ejecuta un archivo que se llama 7 Dice to Die Launcher.exe. 7 Dice to Die Launcher. Sí, ahí dale. Sube, Jorge. Tools, igual que antes, en Tools, Client Game Data. ¡Sube, Jorge! Selecciona todo. Configuración, Game Data. Oh, yo no he ido a ver John Wick 4. ¡Madre! ¿Pero? ¡Joder! ¡Puto pajo! Te pedí a traer el este de Celeste. Vale, ahora... Puta, sí, creo. Dale a Stargame. Vale, Stargame. Claro, que no has guardado antes, tú. Además, porque creo que lo has cerrado. Jorge, o subes al coche, te dejo tirado. Tú, dale mismo. Run y save. As default. Ahí, dale otra vez. No sé si te lanza bien. Espérate un segundo, que estoy mirando lo que estaba vendiéndome, coño. A ti nos vende lo mismo, ¿no? No, a mí vende cosas diferentes. Por ejemplo, a mí me vende el chasis del helicóptero directamente. A ver, pues yo lo importante sería. Lo interesante sería. Primero, libros. Que no hayamos leído y modificador, el de la punta de diamantes, el que estamos buscando. ¿Eso estará en herramientas, puede ser? Poste eléctrico, no. Pólvora, moras, partes de ametralladora, clavos, partes de pistola, ropa, no. ¡Oh, granada! Para mí todas. No me gastes el dinero, ¿eh? No, me entregamos a 5. Me gasto 5, me compro 5 granadas. Los zombies. Vale, ¿y ahora dónde le doy? Vale, has borrado ante los mods, ¿no? Sí, la carpeta de mods, vale. Intenta imprimir una partida nueva. Antes de nada. Créatelo otra vez. Empezar. Ay, el vendedor este que tenías tú detrás de tu casa, Jonan, a ver dónde coño era, tío. En la paralela detrás, creo que es.
Te comparto todos los que tengo yo, tú. Es este de aquí, ¿no? ¿Puedes compartírmelo? Sí, claro. ¡Comparte, compártemelo! ¡Comparte! Compartir es vivir. ¿Qué me pasa? Ay, 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 ay. ¿Qué me pasa? Que veo un sol llorando en mi pantalla. Guardar punto. Tengo radiación solar ahora. No te jodas, todavía me muero. Ya. Mercader diamante, ¿cómo que mercader diamante? Nieve. Ese no es el mío. Ese es el mío, el de nieve es el mío. Voy a quitarlo. Vale, coño, perfecto. Ahora ha iniciado, vale. Ahora hazlo mismo antes. Instala los mods. Os hago el juego, ¿no? Sí, te dejo, te dejo. Te dejo el juego. Una locura, tío. ¿Y qué sabes? ¿Me has sacado la misión? Buscale pack, que de tío los cojones, tío. Ya, ya, ya. A mí se me ha cancelado la misión, entonces no lo puedo hacer, ¿sabes? Los locales... Se ha cancelado la misión. A mí sí, por morir. Si mueres, no, te... no hace falta... Bueno, tío, tienes que crear la carpeta de mods. No tengo cojones de encontrarlo, tío. Sí, ya podrías ejecutarlo directamente desde el... ¿Qué haces? ¿Por qué seguimos aquí, Ismin y yo? Ah, ¿ya te has subido? Claro, coño. Llevo aquí media hora. Media hora llevo aquí ya. Ya media hora una polla, te acabas de subir, gilipollas. Madre mía, la he hecho dándote con todas las piedras. Piedra que veo, piedra que me como. Así va bajando la vida del coche, joder. Bueno, luego lo reparas sin querer, así que no pasa nada. El Pedro pica pica. ¡Yeah, badabadu! Saco la pierna ahí, cuando veo un Hulk saco la pierna por la ventana. De la tocadilla, ¿no? Bajar la boca. Me pongo a remar cual vikingo, ¿sabes? Madrid. La partida. Cuidado, Tommy. ¿Soy el único desgraciado que le ha pasado esto? Sí. Por lo que he visto en el foro en el que te da la solución, suele pasar de vez en cuando hay una actualización de software. Me estás diciendo que no instales nunca más drivers de gráficas. Perfecto. No, o sea, que cuando si lo instalas, pues te puede pasar esto. Ya está. Está aquí, tío. Una putada. Tiene que estar borrando mi perfil para la mierda esto, colega. ¿Cojo dónde, Javier? ¿Lo juego por quién está hecho? ¿Por Mohan o por los de Roblox? Lo tengo a un metro, o sea, lo tengo justo debajo. Ni por uno ni por otro, si tuviera uno de los dos estaría mejor el juego. Joder. ¿Te sale la flechita o algo? Un piso abajo, un piso arriba. Oye, estoy yo sé nada, que tenía mi AK-47, colega, ya no tengo nada. No, tendrías que tener tus cosas. No, si borro todo. No, pero al. Pues cancélala, seguro que ha bugada. Está en el servidor, creo. Nada, tengo bugada, tengo aquí de esto, pero no lo encuentro, tío. Debería estar en el servidor la información de tu personaje. Si no te damos más cositas. Mírate aquí los modificadores y los libros que tienes tú. Tampoco hace falta que me digas. A ver, tío. Javi, cancelala, no se puede quedar bugada. No, bugada no está, está ahí un mes, pero yo creo que el puto paquete. Porque el ítem está bugueado. Por eso te lo digo. No sé, no creo. Por eso que lo buscas, pues lo encuentras. Tengo un tractor amarillo. En el que en el Jonas me come el pito. No me deja. Quitarla ahora, qué rico. Pues pillamos otra. No te vas a quitarla. Ah, qué bien. ¿Qué pasa? ¿Otra vez el error? Para usar el amarillo en algunos. Es que colega, tío, estoy a todos los cojones. Ya, no va a jugar esta hostia. Espera, nivel 1. ¿Le he puesto nivel 1? A ver si el antivirus te va a estar. A ver si el antivirus te va a estar. Es algo de mod. Pero no sé por qué. Por eso que el antivirus está borrando algún mod. O que lo tengas que volver a descargar porque te has descargado uno corrupto, ¿no? Me lo he descargado tres veces. Ah, ya está, ya le pongo a buscar otro. ¿A qué tienes un procesador Ryzen? Correcto. ¿Eh? Correcto. Pues ya está, ahí está el problema. El problema es el Ryzen. Digo, no compras marca blanca, esto no te pasaría.
Marca blanca, gilipollas. ¿Javi? Todos como tontos allí comprando raíces. Hombre, mejor que Inter para jugar. No, ya no. Fue un momento, tuvo su momento de gloria, pero Inter dijo, ¿sí? ¡Ja! ¡Los huevos! Sí, claro, cuando sacaron la 11ª generación, claro. Doceava. Cuando me compré el ordenador no aún existía esa. Estaban sacando la novena aún. ¿Cómo? ¿Lleva un dron ese? Ah, sí, un dron robótico. ¿Qué coño? No sé quién era. Marco, no sé qué. Tira. Madre de la puta, hermoso, tío. Sí, sí, son Sinopharmers a muerte. Toma, conduce tú, Jorge. Listo. Al mercader cerca de la casa del Jonan, al que debería ir él, pero nos está puto jodido. Eso acaba bastante nitrato, pues este bueno. Esta es mi mujer, Jonan. Anda, cambia los huevos por debajo del culo. Este es mi mercado. Tú te vas al tuyo que tiene al lado. A mí, el mío y de mi mujer no dejas tranquilo. A mí también sí me las dan aquí, el otro no es nada. Qué celoso es el mío. Que yo soy al... Y hombre, que yo soy el único el que besa, ¿eh? A los demás no por higiene, guarros. No, broma, ¿no habéis escuchado nunca el mensaje que dice la tía? Sí, sí, sí. Te besaría, pero no lo hago por higiene, de hacer nada. Hija de puta. Tanta lefa de zombie que se bebe al día. Bésame lo que te voy a decir yo. Está curado. Claro, es que cierra el chiringuito a las 10 y no abra las trases porque estáis follando con los zombies ahí. En plan, dame más duro. Madre mía, tú. Controla. No, escúchame. El campo se le va la puta olla que flipas. Mi estado más puro y ahora no más visto. Han habido directos que estaba rezando para no tener sanción o no ser baneado o algo así por el estilo, tío. Ha dicho cada puta barbaridad, colega. A ver, mientras no las digas tú, bueno, ¿sabes? Ya, bueno, sí, bueno, pero. ¿Eh? No, no sé, bichón. Lo pillo. Y cuando estuvimos viendo el documental de Pornhub los tres juntos, menos mal que no estaba en directo. El puto dragón. El puto dragón se la sacó, pero que no había dicho, buah, esto lo tenés en directo. Y te ponía en internet directo. sale una gorda y dice el dragón, pero, hostia, una ballena. Le salió de la puta, hermano. Compartida punta. Y tú te perdiste, Jonan, tío, que estuvimos una noche y el capa y cogimos la imagen del dragón. Se la pusimos una foto del dragón y se la pusimos en el canal de Discord de la Murán, tío, lo de Smash or Pass. Sí. La hija puta, cuando faltaban 5 fotos, va y borra todas las fotos y vuelve a empezar. Y estaba 5 fotos del dragón. Vale, estuvimos hijos de puta mirando el puto canal de Amurán. Joder. Y yo, o sea, fui ahí buscando bronce y encontré platino. ¿Qué el de la cabeza, tío? Mira, me voy a cambiar el bikini. Aparece el cabo del rato con una toalla y se ve que para quitarse la toalla y enseñar el puto bikini. Además, es una habitación. La bañera estaba al fondo, qué cojones. Pero la pava se pone a contar del 1 al 100 con la voz de Mickey Mouse. A ver. Cada vez que alguien se suscribía, ¿sí? Tiraba un número para atrás. Me estás contando. Y llegaba al 99. Claro, nosotros queríamos que acabara esa puta mierda ya para ver cómo reaccionaba el dragón. Que al final 99 de 100 suscripciones ponía. O sea, subía uno, 98. Pero lo curioso es que decía del 1 al 99, bien. Cuando llegaba al 100, lo iba a decir. El 100, en vez de decir 100, decía letra por letra del 100. O sea, eso ya son unos cuantos números. Ya no es del 0 al 100, ya es del 0 al 110 o 107. Hijo de puta. Pero encima en plan. A. Pero no te digo las letras bien, ¿no? Pero A. B. P.
Ve, ve, te queda así, en plan, ve, a ver si se suscribe, el típico baboso, tío, ve. Mira, le puse al servidor, Xavi, 25, joder, Playboy, es amadísimo. Eso, eso. O sea, le puse una foto que más o menos sale bien de Xavi. Pero, ¿qué hijo de puta? A Dragón le moló la idea, porque ayer yo le estaba preguntando al capa, oye, ¿le ha vuelto a poner la foto? Escucha, la siguiente que voy a ponernos en esta, ¿eh? Ojo, cuidado, votación de jefes. Jorge, bájate. Vamos a liar la parda aquí. Recargamos. Hombre de negocio, aleatorio o lo voy a matar por seguir apareciendo aquí justo. Aleatorio, madre. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cuántos segundos sale? Hasta luego, 23 segundos. Terminas. Vale. Pues me ha hecho daño eso. Se nos va, ¿eh? No, ayer a la onda. Se nos va. A mí también, y partiéndome aquí, ¿sabes? Coño. Tú, acostadito. Jeta, tío. La vamos a liar. Nos han puesto todos. Están abajo los paquetes, seguro. No, yo ya lo he cogido, es mío, ¿eh? ¡Jorge! Bueno, hay que matar a todos los zombies igualmente, ¿eh? Sí, ni yo, hijo de puta. Así bueno. Tienen radiación, tú, ¿eh? Necesito comida ya. ¿Eh? Es que son radiactivos, tú. Ya lo sé, coño, que me están matando. ¿Quieres matar? Toma, pilla. Coño. Buah, este está muerto. Estaba disparando también, ¿eh? Que conste. Tira esa comida. Mucho duro. Conmigo de la caja los huevos. Tiene que haberme puesto encima del coche, tío. ¿Es un normal? Te pegan igual. Venme a buscar, coge. Haz algo, tío. Ya que no mata. Respeta que ya que estuve a pasar por el lado. Opa. Te has acabado la horda, ¿no, al menos? Sí, no, si cuando mueres desaparece. Rompe piedras. Ya puedo hacer cosas de nivel 5. A ver. En sobrecer nunca salgo sin vehículos. Madre mía. Javi, vota nunca salvo. Si estás viendo mi stream. Hostia, bueno. Con el Google. Ya, te peta, ¿no? El RAD y todo eso sí. Por la RAM. Gracias, amigo. Os doy una. Un librito para ti. Se lleva por ahí. Coño, eso no. Ahora con el vendedor. Nos falta. Voy a traer anda, a ver qué tal le hago. Cuidado con bandana ya. No sé si la puedo poner. Yo no dejaba la munición. Estás lejos, Jorge. Estás lejos. Sí. Pica y pica, Jonathan, pica, pica. Hombre, hay que salir por algún lado, pues salimos por la ventana. Sube por ahí. ¿Ese coche va bien o qué? Sí, va bastante guay. Sube, sube. A ver, yo te pediré el que me lo cambies por el clásico. Por el Hot Rod. Oye, no me importaría probarlo, ¿eh? Pero eso ya me lo haré. Me acabaré haciendo muchos coches, pero ahora para movernos y tal. No, pero el clásico se podía en 4 o no. No lo sé. ¿A mí? ¿Cómo está, bro? Bueno, lo probamos y si no, pues el que llevas tú, si se puede en 4. En este sí, este seguro que puede en 4, pues hemos ido nosotros 4. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, venga. ¿Qué chen? Cargar la mierda de los drivers otra vez, porque sí, esto va como el puto culo. Bueno, esa. ¿Qué hacen? Jugar. Adivina.
Hostia, es como... Era la puta madre que me parió. Hija de puta. Mira, yo. ¿Eh? ¿Cómo te va en Star Citizen? No se puede jugar ahora. Te he hecho mierda. Sí, ¿no? Está muy, muy bugado, ¿eh? O no habéis paneado o la han vuelto a dar. Salió el último parche mal. Lo reventaron, ¿no? Lo reventaron un poquito. Estoy esperando a ver si... Iban a hacer otro reset en el... después de la pegada que hicieron, creo. ¿Eh? Iban a hacer otro reset después de la 18. Sí, bueno, aparte. ¿Hay loot ahí, John, o no? Yo tengo el coche. Pasado, ¿eh? Quería hacer misiones. Que todavía le debo experiencia a la muerte, tío. No, ya. Yo es por ver. Si hay munición. No, que me he subido. Ah, es que me he metido puro, ¿no? Sí, ya lo sé. Ve tú que me estoy mirando. Así que nos vamos a algún lado, tío. Súbete. Tío, vamos a hacer ese de otro nivel. Bájate, Jorge. Bájate. Me he bajado. Ahora, mira, ahora. Carpeta. Mods. Pasar todo otra vez. Y los matamos a base de lanza. Coño. ¿Qué pasa aquí? ¿Para qué? Sí, me han quitado como 18 de vida, tío. No sé qué ha pasado. Ah, oh, pues no sé. Tú mandes. Uy, que no salgo el coche del agua. Coño, otra vez, tío. ¿Qué está pasando, tío? ¿Tienes alguna enfermedad o algo? No, sal de ahí corriendo. Dentro de esto yo, sal. Con propadas, que debemos ir nunca a salvo puesto. 2 minutos no podemos entrar. ¿Qué ha pasado? Es en nunca salvo, no podemos entrar en zonas safe. ¿Por qué? Para el puto Twitch. Joder, macho, tío. ¿Ya has dejado el coche atasco? No. Se te vuelve la puta vida, tío. Este bro. El otro, este bro es tú, gilipollas. He roto un bloque de agua, what the fuck. Sí, a veces pasa con el coche que no. Se quedan como cascadas ahí infinitas luego. ¿Qué es lo que no jugaré matando unos zombies? Es que no pido mucho. Es que tienen más mala suerte, tío. Ya. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Menos mal que freno el coche, ¿eh? Me nerfean por el bien de la historia en los servidores. Por tu vocabulario, ya te nerfean automáticamente. Yo y mi ordenador contra el mundo. Joder, de verdad, los mejores 420 amortizados de mi vida, macho. Es que ni... Nunca menos algo de menos de 5 euros me ha durado tanto en la vida. Bueno, nunca estoy. Bueno, pero no. Sí. Te voy a costar 6 euros, yo los compro de 4 en 4. Un gramo me dura solo media hora. Yo estaba pensando en eso. Putos cocainómanos. No, porros. Lo dice la locomotora esta. ¿Eh? El Red Bull, ¿sabes? Que suelta más humo que un tren. Ajá. ¿Qué es? 30 segundos. ¿Qué suena así? ¿Qué dice el otro? No sé, aquí estoy en la base y está sonando algo y... Se suena como una alarma. Algún cabrón que nos activa una alarma. Pero déjame leerlo, coño. A ver. Alguien nos ha puesto una alarma por ahí, andando por culo. Amigo, empecemos con tonterías. Tengo que... Sé dónde hay un búnker que lo hundo hasta el infinito. Así. Empieza a meter dinamita, que hago un boquete, hago un surco, vamos. Para el Gran Cañón, mariconadas a lo de lo que hago yo ahí. Vale. Vamos a probar una cosa. Vas a ir esa es la dirección que te pone ahí. Te usa el usuario appdata.roaming. Borras esas partidas. Good job. I knew you under the weather. I've got just what the doctor ordered. You are another stranger in need. Rifle de caza. Normalmente el juego lo tengo instalado en el E, pero no sé por qué me lo pone ahí.
No, pero eso es el app data. Eso es una cosa diferente. Es algo 50 ganzúas, tú me has dado. Usuario. Estará oculta si no, has, si no tienes para ver los archivos ocultos, ponlo. Vista. Ver archivos ocultos. Elementos ocultos. Voy a buscar la maldita alarma porque me tiene hecho pico. Pues sí, una chapada encima de en mostrar o ocultar elementos ocultos. No, no, eso no. El cuadrado. Vende cosas. Que me han dado. Local. 50 ganzúas, ¿sabes? Joder, 50. A mí un puto no, de caja de mierda. Roaming, perdón. Sí, perdón. Ahí, borra la carpeta de se venda esto de ahí. Bórrala. Entera, la borro. Entera, sí, cárgatela. Pero cierra el juego primero. Ah. Antes de 4, ya está. Sí, bueno, lo que llevo haciendo otro rato, es que no pasa otra cosa. Vale, reintentar. Pues ahora nivel, Javi. Ah, si no, bueno, ya tarde. Iba a decir que era renombradas por si acaso, pero bueno, no pasa nada. Vale, ahora. ¿Es la del Stasis, dices? ¿La de situación FX? Vale, posiblemente. Estas carpetas no te merecen la pena que la borres, son a lo mejor 2 megas lo que ocupan. Sí, las de la app data, ¿no? Sí. El de registro para ver si. A ver Obi, si perrete. ¿Lo borro de la papelera también, de reciclaje? Es... No, déjalo ahí por si acaso. A lo mejor desde la papelera se puede restaurar. Dale a jugar. Primero el launcher, vas a quitarle el anti-cheat, quítalo. ¿El GameSpark también hay que quitarlo o no? No. Vale, ya está. Bueno, ¿sí? El hijo de puta lo puso bajo tierra. Ahora me entero de que tienen una reserva secreta los putos vendedores, tío. Me cago en la puta. Sí, pero hay que encontrarla. Claro, se ve que la tía no te encuentra todos los secretos que tiene, ¿eh? No. Muchas veces que la quieres, pero yo no te quiero a ti, ¿eh? No, joder, no, tiene sus secretitos. ¡Hola! Hordas, madre mía. Te ha dicho olvidón. Y dos besos ni nada. Joder, hijo de tu chingadera madre. ¿Lo has encontrado? Encontré los boquetes donde está. Creo. La IP, joder, te vas a poner la mirada. Sí, eso tienes que poner todo otra vez. Jonan, a mí me han tocado mucho más los huevos que a ti, ¿eh? ¿Qué te han hecho? Eso no, porque yo tengo 1082 DPE. Tiene 542, ¿sabes? Tengo casi el doble. Pero esto te descarga, o sea, nos hemos cargado toda la configuración. Pero es que estaba de anda, así que no te tiene que cargar. Pues te la estás creando de nuevo. Au. A ver, no creo que tenga un pack en mi esto. Estaba rico el árbol, ¿eh? Estaba muy rico. Vamos. Metárselo. ¿Ya no me envías? Vale, un segundo. Aquí no lo hemos visto, ¿eh? Lo que hay. ¿Por qué? Si aquí está el mini, esto tienen trilutear los cabrones. ¿Dónde? No, pues yo esto no lo tengo visto en el mapa. Vamos a pasar por dentro de vuestra base. No roben, ¿eh? La tenéis bien cerrada, ¿sabes? ¿Eh? La parte de arriba que es muy graciosa. Ah, es la polla. Mi camita. Cuando queréis nos ha liado. Creo que voy a destrozar cada centímetro de la base para buscar la maldita alarma. Yo no sé dónde está la puta alarma, la estaba escuchando antes y no la he encontrado. A ver, aquí hay un hoyo. Intenté excavar un poco, pero no encuentro nada. Bueno, esto no te lo dije yo el otro día, cuando se metió el capa. Pasamos por tu base y el tío se cayó dentro del pozo. ¿Por qué? Se cayó el pozo. Me costó la vida y media salir. Ya ves. ¿Qué dices, Javi? Aquí hace todo puto frío. Eres 420 millones. Lo voy a hacer coger misiones. No, ya, porque hace todo puto frío. Ya. Ya es por curiosidad. A ver, es por la... Te da el error a cargar las mallas. Ahí abajo, tío. Estoy ensordecido. Vámonos.
¿Lo has activado? Sí. Vale. Porque es en la puta nieve, ¿sabes? Joder, tío. Ya me lo miraré otra vez. Me está tocando mucho la polla esto ya. No acepto eso, ¿no? Munición de 9 milímetros. Los cojones a unos niveles, esto. Sí. Que flipas. Joder, ya ni borrando la puta mierda carpeta esta. Es que vamos a 2 kilómetros. Vámonos. ¿Qué coño hizo este juego? A ver. Está aquí atrás. Seven Dice Tool, hay creadores. No se sabe cómo. ¿Dónde está? ¿Comprando un router molotov, Ahí está. Ah, qué bien. En la página web de ellos funciona, increíble. Normal, es la mierda de que. Así funciona el juego. Venga, vamos, Javier. Esto tiene gráfico del Fallout, colega. ¿Estás pirando la pata, Javier? Y el Fallout es más viejo. Pues dame un segundo, ¿sabes? Quédate dentro del calorcito. ¿Estás mirado con el tirador, Jorge? Sí. ¿Estás mirado en el otro? Sí. Los secretos también, ¿no? Sí, claro. Vale. Es hombre, la secreta es la de la habilidad. Vale. A ver si me interesa, a ver si nos sale la punta de diamante, tío. Eso estaría muy bien, la verdad. O sea, las secretas sí que se reinicia cada vez que hay una oleada. Los 127 gigas el ARC. Eso lo va a instalar su tía. Y bueno, 197 solo el ARC. Sí, ya con los DLCs. Con los DLCs a lo mejor te vas a los 300 gigas, fácil. No, y 500, ¿eh? Con todo creo que eran 400 y pico la última vez que lo tuve. Se ha quedado muy bonito el ARC en la biblioteca, ¿eh? 127 gigas, ni el Call of Duty me ocupa tanto. Ah, pero no es la misma calidad, tío. Sí, claro, un juego de dinosaurios de mierda. Viva el ARC. Viva el ARC. ARC. Quiero que me vaya a sobar. Me estoy quedando dormidito ya. Amigo, esto. Claro, es que no has echado el prop hand y no has tilteado el minillo. Ah. Pues esto de levantarme a las 6 no renta. ¿Y no está el dragón aquí para foscarlo con los C4s? Bueno. Toco dinamitar el lugar donde hay más sonido. Hay que jugar al Garry's Mod juntos. Sí. Sería interesante. A no ser de que lo hayan jodas, tío. ¿Qué, Jonas? ¿Nos tenemos que encontrar en todos los putos sitios o qué? ¿Cómo va la cosa? Ah, por eso el Jonas es el Will. No, el Jonas también está ahí atrás. Estaba aquí los dos. ¿Qué haces escondido aquí, Jonan? Puto topo. Déjame. Me la jetea a tirar de la ruleta. A ver. Como me toque ropa en la ruleta, ya se echa por el ordenador. Sí, eso. Sí. No, eso es el chasis. Jorge, ¿no necesitamos un fuelle? Sí, no estaría mal, la verdad. Pues fuelle ahí. Esto también. Fuelle. ¿Me puedes traer un poquito más de dinero, Jorge? No, porque estoy en la base. ¿Ah? ¿Tú no tienes el coche? Pues voy para allá. Sí, no, tengo el coche aquí.
Hice el mismo boquete y todavía no encuentro la maldita alarma. Bueno, ese boquete se queda para que los zombies se caigan. Listo, se acabó. Ya luego Jonan va a descubrirlo con el admin ahí viendo por debajo. Ay, joder. Vale, ya sé hacer el chasis del Apache. Perfecto. Para un sábado que no tengo que madrugar y puedo jugar y no puedo jugar por la mierda juego esta, colega. Ahora no sirve una GTA. Yo voy a tener la ruleta al casino. Como me toque ropa en el casino, chapo el ordenador. O sea, estoy de los cojones que de 7 veces que he tirado, 7 veces me ha tocado ropa. Ah. Ah. Como me toque una octava, me voy. Último aviso. Ah. A ti hoy te toca ropa y a mí me toca el coche. Lo que te puede tocar es ponerte debajo de la mesa y chuparme la polla. Limpiármela bien. Puto asco. Si me limpias el culo, ahí con tropezones es un plus. Puto asco. Bueno, puto asco no. Puto asco. Que he pasado 2 días en el hospital muy malos. Puto asco, vale. Puto asqueroso de mierda. Joder, se ha tomado por culo, ¿no? La furgoneta. Un poquito. Bueno, ya estamos de vuelta. No puedo encontrar la arma. Hice un boquete gigante y no. No aparece. Estate quieto, la cabeza. No puedo más. Hice el boquete más grande del mundo. Tío, ¿qué día de horda? ¿Quieres ir a lootear? A ver si encuentras balas y cosas, bro. Tendrías que hacer balas. Mira a ver si puedes fabricar. Como que hay en casa. Pero como se han puesto la alarma por la risa, sé que eso ya puede ir quitando. Como en los muertos de un juego. Han recibido 125.000 como pues primero. Te la han puesto por la risa. Puta, que de la risa que lo han hecho ellos, porque nosotros no veas toda la puta alarmita. ¿Eh? Jonar, por favor, usa tus poderes para así ver dónde está la alarma. No. Mira, y yo, ¿es cierto que van a cerrar los servers del GTA para PC también? ¿Eh? ¿Eso? ¿Y eso? Lo vi el otro día en el de esto que iban a cerrar los servidores de Play 4, Xbox y ordenador. ¿Y eso? ¿Razón? Lo vi en junio de 2023 y van a hacer eso. Pues no sé por qué, la verdad. No sé si es falso o lo van a hacer, no lo sé. Ni puta idea. Oh. Pero ya salió confirmado el trailer del GTA 6 o aún sigue siendo como el Half-Life 3, que no existe. No, está en desarrollo. O sea, está en desarrollo. Todavía ni siquiera hay como, tú sabes, el típico trailer de jugador. O sea que todavía no está. Todavía las filtraciones. No hay trailer ni nada, ¿no? No. O sea, sí hay un trailer, pero no está como el... ¿Cómo se dice? El del juego, obviamente. Cuidado, yo. No, o sea, es como el Half-Life 3. ¿Pero? No, buena, tirada, o sea, buena. Tienen la idea, pero todavía no han terminado. Buenas noches. Buenas noches. Uy, puta madre. Oh, me hice mierda. Estoy bien. No estamos jugando a dormir, ¿eh? Okay. Eso es un canal más arriba. Ah, vale, arriba están jugando. Sí, que se meten en el chat de estudio de charla a los gilipollas en vez de en el de chatmir, ¿sabes? Ah, los voy a poner todos para allá. Perdona, gracias. Ah, hombre, ajá. No sé de qué caja me topé, pero creo que es del minillo. Ya que tiene una pico. ¿No hay que tiene? Ah. ¡Ay! ¿Qué se ha ido? Vale, he movido yo al día. ¿Por qué tienen misiones de invierno? Ven aquí, ¿dónde estás?
Eso es normal. Pero, bien, plan, el 7 Days tiene fin del juego o algo. Bueno, creo que hay una última. Hay un momento que ya es la. Ya no te, o sea, la horda ya es lo máximo. Eso es. Día 100. Que puede ser. Sí. Oh. La horda 100, de hecho es. Pero no, que es día. Ah, vale. ¿Y por qué día? ¿No, 100 días? ¿La 4? ¿Quinta? La, se- o sea, la quinta, sí. Se puede estar un servidor dos meses ahí farmeando y. Y tan contentos, ¿no? Sí, básicamente. Oh. Bueno, hecho, vámonos. Bueno, vamos a ver si hay algo. Cajas. Que en verdad, Jorge, nos ha faltado un. Cachillo. ¡Jorge! No, Javi, vete eso. Porque hay mierda, fíjate. ¿Qué votación tienes? Mira. Libro, arma, explosivo. Fíjate este, sí. La forja, está bien. Libro. Este, a ver si tienes este libro. Píllalo, píllalo. ¿Cuál? Ah, vale. Libro. ¿Qué no. ¿Qué coño hay aquí? Hija de puta, que da mierda. No sé mucho a mí si te vas a tener que intentar reventar. ¿Has dicho libro? Me ha dicho la segunda. He dicho el libro, es el primero. Ah, pues te he entendido el segundo, no sé por qué. 50-50. Mira, me estoy muriendo de hambre. 50-50. Coño, coño, coño. Todavía tuvo experiencia, ¿no? Pues son duros los señores, ¿eh? A ver, vení yo. Tengo 600.000 fichas en el casino para jugarlo con... Mayón. Con un puma. Con Fulgencio, ¿eh? Joder, vaya mierda, Jorge. ¿No está puma? ¿Qué fue el tío, tú? Saca bonito el bicho, ¿sabes? Yo voy a dejar a Jorge aquí picando hasta que se vaya a dormir. Como un esclavo. No, hasta que él quiera. Ah. Ahora me voy a ir. Hermano, que no me topes el pelo. Que buenas noches, tío. Si es de los cojones, otro tirabas, otro veces ropa. No fastidies. Debete que los huevos. O sea, el 7 Days es una puta mierda. El GTA me da ropa, tío. Hola, vamos a dejar. ¿Qué es esto? Voy a dejar el streaming de Mini y yo. Voy a tumbar en la cama. Que hijo de puta, no me abandones ahora, el cacho de mierda. No, no, te digo que me voy a quedar en la. Me voy a quedar en tomarme en la cama, te voy a ver el streaming. No, oh, pero perra, vamos a jugar al GTA. Ah, bueno, joder. ¿No? Está cerrándose el propio GTA, puta. A ver, voy. No, de rapes, de rapes. Me tengo que levantar ahora de la cama. Sí, ¿eh? No, dejamos tranquilo, hermano. No, vamos a mi Discord. Sí, por aquí están todos los canales ocupados, tío. ¿Dónde tienen ahí? A la perros. Venga, hasta luego. Venga. Sí. Voy a terminar de minar esto. También miré. Munición. Ya ves. A mí 100 de 9 milímetros. O 10 cócteles molotov. Yo he cogido 9 cócteles, y si has comprado antes, yo cogía las balas. Sí, no, yo 35 cócteles de antes. Y yo he comprado nitrato también, había 20 para comprar. De luego. Venga. Venga, luego vemos, chavales. Venga, hasta luego. Hasta luego. Tío, cuando te has ido acercando, me ha podido decirte que había el esquema del Apache y la han comprado ellos que han venido aquí y la han comprado, tío. ¿El esquema de qué? El esquema del Apache, tío. No, fastidies. Sí, y la ha comprado el chaval que ha llegado después. Por 2.400, tío. Yo me llevaba para comprarlo y ya te dejaba el coche bloqueado. Joder. Sí. Ha sido una putada. Los jodidos que estaban mirando la tienda y ni te has fijado. Hola, si no he cogido misión. Coño, coge misión, hermano. El Apache, tío. Ha sido una putada, tío. Justo cuando has dicho me voy, digo... Buah. Y había comprado los cortes y no tenía ni para comprarlo, tío. Justamente, tío. No pasa nada, tío, vamos. Me ha dicho, vale, ¿qué vamos? No se va a saltar la tienda, pero tampoco quería ser un perraco, ¿sabes? Chate de decir, no. No me mola a mí serlo así.
Lo comparto. Más tarda como 5 minutos en volver, cabrón. Claro, eso comparte misión. Despejar. Sí. Ok. Espérate, que voy a vender una cosita, tardo. Tardo una vez. Sabía que me daba pasta esto, tío. Volante, bueno, tío. De mierda. ¿Por qué? Un volantillo. ¿Cómo tocó la bocina? Con la X. El mío es un poco mierda. Un poquito, sí. Me estaba vendiendo chapa. Ah, tengo. Sí, Jonan. Cabrón. ¿Eh? Rompí una banca de madera. ¿Una qué? En la vida real, que estaba tranquilamente jugando a la escondida con mi compañero ahí. Sí. Vengo, intento saltar una banca ahí. Y partió. Y cuando apoyo el pie, escucho un crujido. Y dije, ya valió. Bueno. Fui para adelante con toda mi banca. Yo no sé si las señoras. 44 cócteles, ¿eh? Ya ves, vámonos. Pero hay que hacerlo bien. Cuando haya montonacos, ya, pero... Coño, al principio había un montón. Yo no tiré ninguno, los tiraste todos vosotros. Yo no tenía. Pero yo creo que no había suficientes. Tenemos que aguantar más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! Sé que te pesa el culo, pero vamos. ¡Sube! ¿Dónde la pasamos esta vez? Marcus, ¿me estás quitando ya la puta alarma esa que me has dejado en la casa? Si no quieres que vuestro búnker se convierta en un cráter. Te lo voy avisando, ya que eres el traidor, ¿eh? Se lo convierte en un cráter el búnker. Intentar no gastar muchas balas. Pero viene la horda. Sí, ¿cómo está? No gastar muchas balas, sí, entiendo. Con esto, tío. No gastar muchas balas, sí, entiendo. Hijo puta. Lleváis unas lanzas altas, lleváis tan. Va como vuelvas. ¿Has visto? Te estoy diciendo. Si es que tengo un bazote de level 6. Dios, hay bastante. ¿Cuánto? Bastante. Ok, una pantera. La pantera, eso sí. La pantera está ya de meterle. Ve por mí, puto bicho. Pues vaya chote, bueno, calla. Este más bicho por aquí abajo está. Ahí está. ¡Hostia! Te mueras. ¿Dónde lo deja? No lo deja. Ojo, como de los zombies. Bomba. Hola, hemos completado la misión. Dios, hay bastante caja aquí, ¿eh? Sí. ¡Oh! ¡Oh, Naka nivel 4, loco! Me pide la tuya. Jota. Me estoy matando, me hacéis, tío. ¿Qué haces, quería darle, tío? Quería darle a la caja. Toma. Ay, hijo de puta. Para que vuelvas. Pero tío, me ha reventado. Espérate un momento, me quito y ya le das luego. Perdón. A ver el server. Pega una paliza en un momento, ¿eh? Digo, ¿qué pasa? ¿Cómo que te ve una paliza, cabrón? No te fijas en nada. ¿Has pegado 4 palazos? Te juro. 4 palazos. Te has dejado bajar el volumen, tío. Escucho todo peanto. Qué grande, disculpa. No, ya está. Pues ahora lo que quieras, ya está. No, la cinta, no puedo tomar. ¿Algo arriba? No, arriba no hay nada. Volver al vendedor. No había nada de comida, ¿no? Pero el coche con el coche. Ah,
Ahora sí voy reparando mi coche, que necesita un poco de reparación. Tengo el esquema de... A ver, ¿tenéis el esquema del fuego aprendido vosotros? Yo lo tengo aprendido, lo tiro aquí. Esto. Yo lo sé, a ver. Un esquema de, sí, de los faros del coche. Cuidado, viene Puma. Pues... A la de tres, ¿eh? Espérame. Una, dos, tres. Bueno, no tenía la bala cargada. Okay. ¿Qué le pasa al bicho? Saca gilipollas. Voy a por mi saeta. ¿Estás comprando, Javi? Ya, a ver si había algo de comida. No. Despellejalo, Javi, porfa. No llevo cuchillo. Solo la carne y tenemos un montón en casa. Comida, te dejo dos latas en el coche. Dos latas, no la veo, bro. Pues por culo. ¿Has perdido ya la penalización? Sí, si estoy casi por subir de nivel. Vale, vale, menos mal. Ahora, ¿qué, se murió? Sí. Debajo de mi casa, ¿qué le has metido? En la zanja nuestra, Marcus. Ha hecho un boquete debajo de la casa. Para dar las gracias, tío. No sé. No, a ver, yo supongo que lo habrán metido en nuestra zanja ya, en la que tenemos. No sé, yo leí. Yo vi un boquete ahí al lado de nuestra casa y dije ya, aquí se metieron. Empecé a cavar, me até y tiré como tres dinamitas en ese hoyo. Muy bien. Me voy a tener que hacer puto búnker bajo tierra, ¿sabes? Abajo de todo el mapa. ¿Munición o bombas caseras? Munición. Here you go. Bueno, tenemos casi munición. Coger todo full munición, si da. Me voy a dar la mierda. ¿Por qué está vendiendo aquí? ¿Has hecho la misión ya o qué? No me deja hablar con el vendedor. ¿Estás vendiendo algo, comprando o qué? A lo mejor es veja. Puede ser que ha bugueado o qué. Pero donde ya llevo bastantes balitas que he sacado del hijo puta. Las misiones. ¿Nos da tiempo a hacer alguna más? Sí. Sí. ¿Quién vino? El Víctor. ¿Qué pasa? Es el Víctor. Those damn things are selling like hotcakes. Es como zombie, ¿no? Sí, ¿te apuntas o qué? No, tío, pues eso ya he echado mucho tiempo ahí, ¿no? Bueno, a ver, si te vas con nosotros, tampoco te creas. A ver, me he echado un roletillo y me voy a acostar. Estaba viendo una película con la pariente. Voy a compartir la misión, ¿vale? Vale, perfecto, vamos para allá. Al lío. A ver, quiero dar el volante a un chamaco. ¡Quita! Voy a avanzar. ¡Ay, cabrón! Dios, ¿qué ha pasado ahí? A dos ruedas. Pero... ¿Qué nos hace? ¿Qué nos hace, tío? Le vamos a... Al final lo matamos, madre, deja, tío. Ya te digo. No, no sé si quieres. Ha charado de la camioneta. No me haces esa mierda de mi coche, ¿eh? ¿Qué hay que hacer aquí? Matar zombies. Vale. A un cultillo. Dale. Bueno, yo voy con el mazo. El tiempo con el este. Perfecto. Que sí hace más ruido.
No, pero si vas a gastar, no hace ruido. O sea, si toca los papeles y todo eso, sí. Ah, pero se despierta, hombre. Vamos a comer manada. Javi, deja que vaya yo arriba, ¿no? Que tengo arco. No te preocupes, si cuidado, no cuidado, 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 cuidado. Vamos por culo. No. ¿Qué tal tu puto arco de mierda? Ahí. ¿Cómo? La ha clavado al suelo. Ahora. A ver. Uy, esto sí me gusta. ¿No? Verga. ¿Dónde estás? Aquí estás. Mira lo que había en la caja. Espérate. A ver. Que aún lo estoy modificando. Modifica, modifica. No me tires. Un cuchillito. Bien bonito. Un cuchillito, no sé si era un cuchillito lo que había, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Voy a comprobar lo que tiene en el inventario. No. ¿Cómo lo subí aquí? ¿Qué coño? ¿Dónde estás? ¿Estás el transportado? Ahora con el vendedor ya. Aquí, allá está ahí el cabrón. Hola. Míralo. Hola. Vámonos. Esa puerta. Esto de afuera. Sí. Estaba ya al otro lado. Sí, te he visto. Vale. Hola. Ah, que nos da tiempo a hacer una otra misión de estas de matar zombies. Son rápidas, la verdad. ¿No hay ningún mod para que se repare el sonido de los autos? Bastante que hay autos. Bastante que hay autos. Y ustedes chocan. Cartucho, escopeta. 60. Para mí. Vale, uno de buscar paquetes tenemos. Vamos a hacer. Aceptar. Te lo he compartido, ¿vale? ¿Cómo se habrá llegado? ¿Qué hace el frío? Te mata. Normalmente mueres. ¿Javi? Sí. ¿Dónde estás? Me he quedado para noche, dentro. ¿De tanto? No sé qué estabas mirando. Estaba mirando. Voy a mirar un momento. Dios. El lag a veces es bestial. A veces se le va la pinta de pegar unos lagazos. Bueno, a mí no me pegó antes. Hoy ya no me va ninguno más. A mí recién ahora me dio uno. Pero a veces recibo demasiado lag y me baja la FPS. Pero, hombre, el server lo tengo en Alemania, ¿sabes? Y yo estoy en Chile. Bueno, te pego un poquito de lejos. Hostia. Se me meto dentro de la casa, ¿sabes? Casi dice, hola familia, ¿cómo estás? Y despertaste a toda la familia.
La mamá. Uno de esos se ha despertado. Los perrillos. Voy revisando la zona. Ok. Espérame. Levantarte al gordo. Bueno, vomita. ¿Qué? Has visto eso también, ¿no? Asco hasta no poder más. Tengo las piernas aquí al gordo, cabrón. Te reventó mi desalón. Igual como pájaro cuando hace su rol de gordo, cabrón. Buenos días. ¿No hay nadie? Bueno. Ah, ya encontré mi... Aparta, 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 aparta. ¡Ay! ¿Dónde está el mío? No lo vi. ¿Dónde? ¿Lo encuentras, Javi? 0,8 metros me pone. A ver, creo que es muy pequeñito. No, ¿alguien quiere el acechador nocturno 1x6? A ver, ¿eso qué es? Toma, ahí está. ¿Libro? Sí, un libro. Ah, espero que me haya leído. ¿Tú no lo tienes? Pídelo. Dale. Yo sí lo tengo. Me serviría para atacar en Icarn. Jonan el remodelador. No, eso es Javi. ¿Dónde está? Javi, está aquí arriba. No, no, o sea, no está el paquete. No, este no es, tío. Me pone aquí a... ¿Te sale una flecha para arriba o para abajo? Tengo el paquete. Nada, no me paquete, no sale nada. Aquí me sale a 0,1 metro, me sale aquí. O sea, esta se ha quedado bugueada, tío. Porque no estaba cuando la habéis activado la misión, creo yo. ¿Tienes una pala? No, no, no puede estar enterrado. Entonces... Sube arriba y ve si... Entonces habéis roto algo, creo. Ah, cuando ha explotado el gordo. O sea, aquí ha explotado un gordo y ha reventado todo el salón. Pero si está acá, míralo. No, ese no es. ¿Ese no es? A ver, joder, el paquete. No, no, nosotros no. El gordo, que ha reventado. El gordo, me refiero. Pero, reventa. Una cebolla, ¿eh? Se lo hace ver. Oye, mira, ¿aquí está? No, aquí está. ¿Y por qué? Coño. Puto, bueno, es que te decimos, ve para arriba. Pero que me ponía 2,5 metros. O sea, era imposible. O sea, que la bugueaba. No, pero no te fijas en lo de los metros. Como si me lo dijo ayer el este. A ver, yo te dije que te fijara cuando te tocaba 0,7, como por ahí. Por eso no me ponía, 0,1, imagínate. Pero luego me dijiste 2 metros máximo. Ay, ya voy a dejar de ver. Esto es todo lo que tengo. Espera, espera, espera. Coño. Os habéis dejado cosas aquí, había cositas. Ahí, ejemplita, ahí. Esquema de torreta automática. Mira, no lo tengo aprendido. ¿Tú, John? Yo sí, me lo he aprendido antes. Opa, para ti, dale. Dale, supongo que yo no tengo casi nada de robótica. No, si yo tampoco, son los putos leñadores, tío. Porque tampoco no lo tenía aprendido. A ver esto. Si no, que me da igual. La verdad es que a mí la robótica ni un pelo, ya que no tengo la habilidad de electricista. Si tuviera habilidad de electricista me lo hubiera pensado. No, no te lo has pensado porque lo tenía ya en clic derecho. Tenemos un problema. ¿Qué me estás contando? Pues no llevamos ni una puta pala.
Joder, yo, tío, he visto el problema, cabrón. Es que es puta arena, tío, encima, ¿sabes? Me quedo con lo que me diste, cabrón. Puedo ahora usar, puedo sacar flechas de diarias. ¿Estás por la Javi? Oh, un montón. Vamos. Voy a pasar por aquí, loco. Te han hecho una pata. Vámonos. Pero me da 10 bajas. No, que nos cierra el vendedor. Vámonos, que nos tienda. ¡Nos cierra! ¡Nos cierra! Bola de nieve, sirve para algo. Bola de nieve, sí, para hacer agua. Agua turbia. Ya, qué bueno. ¿Me estás contando, tío? Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Oh, no! ¡Hola! Oh, no. Oh, no. Me quito media vida, tío. Yo no, media no, pero. Un buen cachito, sí. Sí. Con 130 y pico quedaron con 90 y pico, ¿sabes? Dale tus huevos, Jameni. Ah, Javi. ¿Has cogido otra pasta del maletero? Si no. Sí. Ah, bueno. No, pilla esto. ¿Lo has dejado? Aquí. De lanzacohetes. A ver, cabrón, ¿dónde está? Vámonos. Creo que te digo, tío. Bomba casera, tío. Venga. Es mejor la que llevo, tío. La metralleta de tubería nivel 6. ¿No? Llevo buena bicha con esa. Pues nada, dale la acá a la otra. Sí. ¿Te mejora? ¿Una puta acá? Sí. ¡Uy! ¡Ay, papito! Tú tienes con bola. ¿Tienes algún trabajo? No, ya no tengo ningún trabajo. Bueno, vamos a ir a la base porque. Por tiempo. Vaya puta mierda, tío, de misión esta. Me quedo en los suministros enterrados, ¿eh? ¿Me vas a darle acá o te repetís? Ah, tío, Javi. ¿El qué? El acá. Tú puedes seguir, yo tengo el cabo. Hostia, me gusta. Qué grave. Otra vez, todo el rato me pongo una piedra esta, tío, pero es la pico. Tiene el mismo casco. Hombre, casco militar.
mío no se ve porque todos los cristales son negros. Hostia. Sí. ¿Qué te pasa? Que eso era un depósito de metal. ¿De qué? Lo que he picado era un depósito de metal. Ah, sí, son piedras de metal. No, no, pero debajo. ¿Ah? Por lo de minería. ¿Qué casa debajo todo metal? Si no nos quitaron las cosas. ¿Qué hora tenemos ya? Hay que ir a preparar. Uf, uf. ¿Sí? Queda un día. ¿Cómo que queda un día? 2 horas. Ah, queda otro día entero. Sí, que... A lootear, ya ves. O sea, podemos pasar la noche tranquila en casa. Bueno, tranquilo. Salimos preparándonos, haciendo de todo. Que va, si queda un día entero. O sea, podéis ir haciendo balas, todo eso, todo lo que podamos hacer, sí, está claro. Y te da la K porque yo ya llevo una mano, ¿sabes? Otro buen pino, ¿no? Sí. Eso, la verdad es que me la suda. Cuando tengas problemas saco la mano y empiezo a repartir traca, la cara. Traca, traca. Sí, y encima hay 200 balas de mano, ¿sabes? Eso sí. Bueno. De la mano en pensión, ¿no? ¿Qué es eso? Hay muchas balas de mano. Por eso, yo puedo ir con la mano y llamarlas con una palilla para el rifle, ¿sabes? Es decir, vosotros vais con las metralletas. La metralleta y... Si no tenemos muchas balas, si no también llevaré la metralleta, porque la verdad es que te salva de muchas, tío. O eso o la pipa pequeña, la automática, que también va muy bien. Yo quiero decirte una pipa o algo, tío, no puedo estar rato con balas grandes. Ahora miramos. Por eso llevo revólver y... No tienes un revólver, de que no sea revólver. O sea, el revólver que parece una pipa. Yo tengo el revólver que parece una pipa. No, yo tengo el revólver. Yo tengo una de esas que se parece a pipa en casa. Pero toma de casa. Sí. Pero es level 1, pero está bien. La que yo te regalé, ¿no? Sí, esa. Hostia, tú, lo del esquema de la Apache ha sido una putada, tío. Se ha ido todo contento el chaval, ¿sabes? O sea, aprendí cuchillo de casa y obtuve un cuchillo de casa nivel 6. Yo también tengo uno de 6 en casa. Bueno. Ahora tenemos 2 de nivel 6. Eso saca un montón de carne, ¿no? Sí, pero es que carne tenemos un montón. Joder, qué rayada, tío. Me estás contando. Desabierto. Por favor, te la ruego. Utiliza tus poderes. Lo voy a buscar. Quiero probar el arma. Ok. Ya tiene su... Sí, ¿no? Aquí abajo, si es que se ve clarísimo. Por el sonido. Sí, se metió en la zanja no lo encuentro, tío. Hijo de eso, mamá. A ver. A ver. Por aquí debería estar escondido. Por Dios. No la veo acá. No. Para fabricar 32 vendajes de esos, los hago. 32 vendajes, sí. Me
lo he parado aquí, Fabri. Crafteando. Vale. ¿Cómo se ve? Tío, qué rayada, tío, porque nos hacen esta putada, tío. Esto es toca la polla, tío, que te digo yo. Puta pesadilla, tío. Literalmente hice un boquete para intentar encontrarla. Ya me está rayando la cabeza. Llevamos un rato. Está apurado, tío. Me está dando el cerebro, la puta alarma. A mí también me está rayando ya la cabeza, tío. Joder. Por favor, usa tu poder en llorar. Necesitamos que lo uses, sí. Es que no, tampoco lo vais a encontrar. Es que, tío, no sé, no sé. Puta Marcus. Marcus. Está ladrando la cabeza, ¿sabes? Si por lo menos le puse esa la vista en un árbol o algo, vale, pero me la entierres debajo de la puta casa. ¿Ves? Por favor. Cabrón. Ya sé otra vez esto, yo mismo voy a reventarlo con C4 en casa. Sí, pues te vas a hartar reventar su casa. Sacar la polla, tío, pero... Me importa una mierda dónde, hasta dónde te va a llegar. Voy a ir. Sí, voy a ir con 200 C4 a reventar su maldita casa. Yo me diría a mí tal morón más. Desmayo el boquete. Me la espero de aquí, tío. A mí ya me ha rayado, tío. Te cae el polla, tío. A ver. Joder, es que no la vemos, ¿sabes? O sea... No, no puedo estar acá. Y me hace el medio boquete que hice yo acá. Y no... Tírame la palomita, tío. Toma por culo, a los que vea me los cargo, ya está. Yo ya para mí no hay amigo. A la polla, tío. A la polla, tío. Una vez dejaron una puta base toda abierta el otro día, no quisimos coger nada, el Byron, ¿sabes? ¿Sabes qué deberíamos poner?
torretas robóticas. Torretas. Para que así no pueda acercarse ni cagarme. Oye, con estos huevos puedes hacerme uno de esos grandes, o sea, la de... Sí, sí, huevos con cuenca. Sí. Sí. Es que necesito un poco ya que me estoy muriendo de hambre. Esta es la caja de comida. ¿Qué? Ah, bueno, esto es tuyo. Pon en la cabeza a ti, ya, tío. Mi palita. Ah, gracias, tío. Solo voy a dejar de la casa para que no escuche el sonido. Comunícate con el maldito Marcus para que quite esa cosa. Ha dicho que ha venido. Está viendo el directo el cabrón. Sí, para esto debe ser gracioso, ¿eh? No. ¿Qué no? Toma, coge, ven ya. Dios. Joder, por fin, tío. O sea, el dragón está hijo puta. Sí, ya, hombre, totalmente. Cabronazo. De seguro hizo un hoyo acá abajo. Eso es lo que más me raya. Que ahora tengamos un puto boquete abajo de la casa. Puta, que está despojado, ¿eh? No yo, sino todos. ¿Qué dice ese? ¿Qué dice ¿Dónde estás? Por fuera de la casa, cuando ha sido un puto hoyo. He dejado tus vendas en las medicinas, ¿eh? Vale. Tú ven ya, no las cojas. Que puta madre, un Hulk. ¿Dónde? Las mías. Ahora voy. ¿Dónde, bro? No lo veo. Estoy en el garaje, estoy en el garaje. Vale. No tengo. Ahora voy. Está por uno. ¿Qué tiene?
Por mierda. Una lata y... Sí, una lata. Bueno, $400 para vender. Bueno. Casi $500. Cógete las vendas, John, que te las dejo ahí las medicinas. Ah, espérate. Va a traer... Por lo menos. Llevo 3 medikits. ¿Cómo vais de medikits vosotros? Yo bien. Yo también, no me la pela. ¿Qué son las vitaminas? No, los azules, ¿no? Lo que te curaba, sí. Mira por 4. Los azules son los que te quitan. Los azules te quitan los virus. Javi, mira. Ahora está un francotirador. Mira. Mira, es que te meto un balazo. Que se tira en el pecho esta. Eso es una mierda comparado a esto, primo. Pues mis habilidades dicen que ahora es una arma potente. A ver, ¿dónde ves? Meto. Aquí está. Todavía ya pueden decir lo que quieran. Pues pistola fácil y. ¡Hijo de puta! ¡Ahí está! ¡Cabrón! Sí, te venja. ¿Cuántos cartuchos lleváis encima? Porque estamos fatal, ¿eh? ¡El marco está acá! ¿Dónde coño está? Ahí arriba, míralo. Míralo. En el garaje, arriba. Sí, ya lo he visto. No lo mato porque, mira. Qué cabrón. ¿Qué lo estáis buscando aún? Si está aquí, coño. No, si yo no estoy buscando, está mirando él. Si está aquí conmigo. No, no me gusta que la puta entrada, los cabrones, la puta arma, ¿eh? La puta mina. No, macho, tío, ¿eh? La verdad es que la llave esa puta alarma, ¿eh? ¿Cómo me ha puesto la cabeza, tío? Bueno, ya puedo eliminarlo, ¿no? No, paso. Creo que les pone otra. Ya que no la ha quitado, porque la verdad. Claro, ¿dónde coño has hecho? Por favor, ¿dónde? ¿Y cómo se ha vuelto azul? Se habrá pintado. Es con sobrepeso, tiene buen color. Un día os voy con sobrepeso y no puedo seguiros. Mira, cabrón. Mira, hijo de tu mamá. ¿Dónde estás, Benja? No te metas por el juego, no te veo. Espérate, ahora te doy. Pero hizo un hoyaco. Es demasiado hoyo. Está cerca, mira. Mira el hoyo que hizo. Mira el hoyo. Hola, la. No. Estoy ya de psicópata. Hijo de puta. Pero como estáis tan enfermos, ¿no tenéis cosas mejores que hacer que vamos a hacer una puta mega cueva debajo de nuestra casa? Me cago en puta madre el generador. Y la bocina... ¡Esto era la bocina! ¡Este pedazo de mierda! No, la bocina te voy a poner puesta, la pones de lado. Por culo. Por culo. ¿En serio? Oh.
¿Cómo piensas gastar el tiempo en hacer este puto pedazo de boquete aquí abajo? O sea, pedazo de puto de boquete. Estáis locos, tío. Estáis locos. Con putas cabras. Lloran. No, ni se te ocurra, no sé lo que hay encima. Voy a prender dinamita. Sal algo, dinamita. Todo hay que tomar dinamita, no seas loco. Estáis locos, Marcus. Estáis locos, tío. Loquísimos. Putos tronados. ¿Qué pasa? Ustedes eran putos psicólogos. Hostia, qué gracia, tío. Cuando descubrí ayer el generador con el altavoz, y digo, mañana con el altavoz y el generador. Pero, ¿cómo te has hecho semejante pedazo de puta cueva, loco? Yo y Dani lo hemos hecho cuando no había nadie conectado. Con dinamita, con pero ves, cuadro. Sois una rata, o sea, cuando está la peña online, hacéis las cosas. Pero online, manete. Es que escuchan un bombazo, que escuchan el taladro. Los bombazos los he escuchado, tío. No lo mismo. Pues eso, no hay que hacerlo como ratitas escondidas. Claro, tío, la gracia. Te lo tengo con el sonido, que vaya a darte por el culo con esos brazos cosas en mi casa. No, que me plantes sí, una puta alarma sí, a 200 metros de profundidad, hijo de puta. Igualmente has dicho que te ibas a cambiar de casa antes. Sí, porque estaba hasta la polla en el alarma. Claro. Pues por eso mismo, tío. Una polla. Me niego, ¿verdad? ¿Por qué te niegas? Porque me niego. Únete al lado oscuro. Me cago en Dios, me niego sin kills. No tengo kills de PayPal para terminar de hacer el agujero para arriba. Me parió. Vale, dos putos grillos. No sé si unas ratas haciendo metagaming. Está hasta la polla de hacer metal, yo ya. No, metal no, metagaming, cabrones. Bueno, eso lo único de metagaming para saber dónde vivías. Sí, como ya vi en el hospital cuando pasaste, ¿no, perrete? Volando. Joder, me hace poco metagaming saber dónde vives, ¿sabes? Y dijo puta. Es lo que me ha costado encontrar vuestra base, que sé dónde está. Nos encontramos de casualidad que nos chocamos con ella. ¿Chocaste contra qué? Contra la cabeza de vuestra base. La cabeza de nuestra base. Ah, nuestra antigua base. No, la nueva, lo que sobresale. Lo poquito que sobresale, porque la estéis un poco bajo tierra otra vez. La antigua, digo, ¿no? Esa es la antigua. A veces eres mudo, madre, es que estáis como claro, nosotros somos nómadas, nos vamos mudando cada dos días. Sois unos putos enfermos, ¿vale? Es lo que sois. Sí, eso. Sois un nombre de puto enfermo, chino farmer, ¿sabes? Chino,
Chino Farmer. Sí, sí, enfermo Chino Farmer, o sea, esa es su definición. O sea, vas a la Wikipedia, buscas el nombre Marcus y te dice Chino Farmer. Yo solo te digo que cada vez que voy a lootear algo han pasado estos hijos de puta y no hay ni mierda ahí ya. Vayas donde vayas, vas a la nieve, está looteado. Vas al infierno, está looteado. Vas al desierto, está looteado. Siempre está looteado. Todo está looteado. A menos de que vayas a misión, todo está looteado. Sí, entonces vas a misión que por lo menos se reinician las cosas y no está todo looteado. Ahora tengo que hacer pasta, que tengo que montarme el esplano ese que me he comprado del helicóptero de combate. El que eres tú, el que lo ha comprado. Claro, porque lo he visto en mi stream, ¿verdad? Y estaba por el plano cagando hostias, ¿eh? No, es que yo estaba ahí, lo he visto y digo, hostia. Luego ha sido cuando ha dicho... No, eso lo has dicho después. O sea, es que estaba ahí debajo de nuestra casa, tío. Ahora tengo una super cueva debajo de casa. De los cojones. Yo no estaba ahí, solo he puesto el generador y me he ido. ¿Qué cueva? Básicamente, si yo hubiera dado más de 4 por más dinamita por aquí, más para allá, ya lo hubiera descubierto. Sí, sí. Claro, sí, sí. Estaba pegado. Que yo lo he puesto pegado para digo, a ver si no se va a escuchar, pero sí, sí, por lo que veo. Mira, tenía bien. Alcance, ¿eh? Métete ahí. Mira qué putos enfermos. Pero putos enfermos, ¿eh? ¿Qué más? ¿Y lo que te ha gustado? Putos enfermos, mira. Farmer de mierda. Joder, puta, en vez de ir a matar zombies y eso, van a... A por hormigón, ¿sabes? Cabrones. Al fondo y llegan a la capa más baja de la de esto. Sí, sí, siguen bajando, sí. Esto es verdad que con 8 dinamitas lo haces, ¿sabes? Me da 8 dinamitas y haces un boquete que bailas. Y con el taladro, con el taladro también baja rápido, ¿eh? Sí, no, en directa sí. Pero claro, estáis contra nosotros que hemos jugado esto una vez, ¿sabes? Y que yo hacía mucho tiempo que no jugaba. Pero una vez te pones otra vez, ya te acuerdas de muchas cosas. Sí, pero que nosotros no sabemos esas cosas. Pero es lo mismo que acordarse. Que tienes al Dani, que Dani es otro puto enfermo de esto. ¿Eh? Nos vamos como aprendiendo, digamos. Cojones. Tú, idiota, ¿vas a empujarme a ver si puedo subir o qué? Nada, la base bajo tierra. Y ahí una tapa que no la veas. No, yo la versión anterior me tiene más bajo tierra, porque creo. Ahora ya no te voy a hacer el streaming de ping, ¿eh? Para saber dónde está tu base. Pero coño, de todas formas, si aquí es friendly, ¿sabes? Si no nos abrimos a reventar las bases, ¿sabes? Que no he destruido nada, ¿eh? Te he puesto una alarma, pero... Ya. No, me refiero a eso. A ver, que sí. Es que si destruís dentro de vuestra casa, os encontráis según entráis todas las trampas del mundo y bombas, o sea... Literal, o sea, sin compasión. Según vais entrando, os va reventando la boca. No os dejo un saco. Os destruyó la puta casa. Yo solo tengo que poner... Mira, hago así. F1, debug mode on, god. ¿Sabes? Y me meto en vuestra puta casa, porque la encuentro cagando hostias. Pues las estructuras se encuentran cagando hostias fabricadas. Cojones, para que me sube el piso, ¿no? Putos árboles, tío. Tanta que árboles no ves. Ya me lo diga dos veces que los he mandado a tomar por culo. La toma por culo.
Eso me molestaba. Pues se meten para dentro de la casa, creo. Yo creo que le dan a por culo a la luna de sangre, voy a dormir, faltan dos putas horas, casi. Yo creo que le van a dar por culo también. Y tanto. Te falta un tiempo, Javi. Sí, es que estaba ya reventado. Llevamos todo el día aquí también, ¿sabes? Pero tonto es mucho rato, ¿eh? Ya te digo. Yo he estado... Pues nada, gente, aquí se acaba el stream directito, ¿eh? De esta noche, tarde, noche, noche, noche. Son dos juguitos. Directito, divertido, directito, divertido. Divertido, me cago en vuestra puta larga. Qué lástima, tu puta madre. Qué lástima que no habéis, no hagáis oído las risas del otro grupo. Sí, pero que yo lo que digo, que no seáis ratas, si vais a tener zombies, si es, me parece perfecto, pero hacerlo cuando estemos online, no seáis tan hijos de puta, estamos offline, ¿sabes? Y es cuando no sabemos nada, ¿sabes? Depende de la puta alarma y dices, ¿dónde está sonando esto? Y está a 100 metros bajo suelo, ¿sabes? Hacerlo online, no seáis tan gallinas. Online suena la dinamita, tío. Pues eso, eso es lo divertido, hacerlo online. Hacer un offline, como en Rust, no merece la pena, es que... No me da pena, no hay enfrentamiento. Es como, te reído de la casa, no estás online. Los reídos de la casa cuando estemos todos online, claro que sí. La próxima vez, si nos vamos todos a Rus. Eso es. Monto el servidor y metemos todos a Rus, ¿vale? y a ver quién se ríe último. En los primeros 10 minutos hemos quitado las putas ganas de jugar. Porque eso es que somos frikis el Javi y yo. Bueno. Que no lo habrá puesto esta tarde. Claro, cuando no estábamos. Hijo de puta, es que son unas ratas. Son unas gallinas, se lo hacen de tarde. Son unos cagados. No sea para tanto, ¿sabes? No sea para tanto. 40 segundos está en la casa, me cago en la hostia. Pero es que rayaba. Yo he entrado y empiezo a escuchar una alarma. Digo, ¿dónde está esto? Bueno, me piro. Pero me está taladrando el cerebro. Pues bueno, hasta aquí el dedito, me piro. Adiós.